Claro que sí, por supuesto. Bienvenidos, bienvenidos a un video más aquí para nuestro canal de YouTube de la Escuela de Electrónica y Computación. ¡Profesor Guillermo Orozco! Bueno, pues en esta ocasión vamos a trabajar una clase muestra que nos estaban pidiendo nuestros queridos amigos, los que se consideran manotas y que me han dicho, por favor, profesor, es que yo he destruido mis aparatos. Y entonces, bueno, pues pensando en los amigos manotas, hemos querido mejorar los estilos que tienen en sus reparaciones. Y en esta ocasión, este video muestra de una clase de algunos de nuestros cursos que tenemos aquí y solo aquí en la Escuela de Electrónica y Computación, profesor Guillermo Orozco. Así que esperamos que esta información que vamos a brindar, algunos de ustedes ya lo saben y lo han hecho y lo han aplicado, específicamente cuando reparan un reproductor de Compact Disc. Y algunos no lo sabían y lo van a intentar seguramente porque la mayoría de ustedes son unos manotas. Y entonces, pues quieren abrir el aparato y poner en práctica lo que van a ver en este video. Sí, le digo por favor, ustedes no lo hagan en casa. Yo si lo hago, lo hago porque no estoy en mi casa. Pero bueno, ustedes no lo hagan en casa, háganlo en compañía de un adulto, de preferencia de un adulto responsable, a ver si encuentras alguno. Pero bueno, lo que vamos a ver en este video es el mantenimiento, el servicio que se le da a los motores del reproductor del CD al estilo del profesor Guillermo Orozco. Vámonos entonces a verlo. Y ustedes saben, tenemos varios videos para ustedes a la venta. Por favor, si alguien de ustedes desea estudiar con nosotros de una manera ordenada, limpia y práctica, no dude en visitar nuestra página y de checar los videos que tenemos a la venta de diferentes cursos para ustedes. Así que, manos a la obra, vamos a ver qué tenemos en la mesa de trabajo. Este mecanismo que estamos viendo en este momento le pertenece a una radiograbadora de X marca. Puede ser de marca reconocida o de marca MDA, mundialmente desconocida, no me importa. Esto también puede venir en un mini componente, un sistema de audio, equipo para DJ, lo que maneje CDs, lectora de CDs del sistema básico, porque han de saber que ahora en día hay otros mecanismos más modernos que tienen más cosas y que tienen otro tipo de motores, como los que vienen en los Blu-rays.
Por cierto, les recomiendo tomar el curso de Blu-ray, DVD Blu-ray. Este trae un motor de deslizamiento o sled, que es el que se encarga de mover a todo este ensamble óptico. A este ensamble óptico le llamaremos pickup láser. Y este de acá es el motor de spin o spindle o giro de disco, que se encarga de girar al disco de disco compacto con un imán que viene y cierra aquí para sellarlo, para que se atasque. Este de aquí, donde está este ojito, es el famoso láser o también llamado pickup. Y cada cosa trae su matrícula. Por ejemplo, en este caso, el pickup láser, que estamos viendo que está súper polvosísimo, tiene la matrícula KSS-213C. Cuando algunos compañeros me han dicho, oye, es que el mío era KSS-213VL, por ejemplo, y cuando lo fui a comprar a la tienda me vendieron el KSS-213C y no sé si me sirva. Bueno, son versiones de la misma pieza, que la diferencia puede estar en cuanto a algunas cuestiones, puede ser de ganancia o cuestiones físicas como el tapón que tienen arriba. Observen, este que es el 213C no viene más que con este recubrimiento así. Cuando termine el recorrido prácticamente va a quedar aquí y ya. Pero en el caso del 213BL tiene otro tapón. Entonces, cuando termine el recorrido, vean ustedes lo que va a pasar con este tapón. Va a llegar y se va a hacer, bueno, debería aquí tener una patilla. Cuando llega, aquí hay un poste. Aquí. Y cuando llega al final del recorrido, hace este tapón. O sea, es decir, que se supone que en este caso, este lo que tiene es que le hace falta para que se cierre, ¿sí? Déjame ver si es que está mal puesto o le falta algo. ¿No es por abajo? Lo que pasa es que tiene que llegar, mira, le falta bajar. Mira, le falta bajar tantito aquí. ¿Te fijaste? Uh-huh. Tapa con esto. Entonces tiene que llegar y esto lo jala, ¿ya viste? Le faltaba bajar tantito, ¿sí? Por eso no lo habíamos puesto bien, ¿sí? Entonces tiene que terminar recorrido y lo baja. Esto que estoy diciendo nunca lo hagan ustedes. Esto no lo hagan en casa. Yo lo hago porque no estoy en mi casa. Ah, no, no lo hagan esto porque esto truena los engranes. Porque mucha gente que le hace así y truena los engranes. Esto no se debe de hacer. Nada más te lo estoy comentando porque quería que vieras qué diferencia hay entre un pick-up y otro. Físicamente hablando, pues es el tapón del pick-up. La diferencia que este de aquí recubre al pick-up, se supone aquí, ajá, para que cuando llegue cierre. Pues que no se llene de polvo, exactamente. Que cuando llegue aquí el polvo no entre a la lente, porque el polvo afecta mucho a la lente de láser. La lente de láser es muy delicada. Entonces no le afecta mucho el polvo. Vaya, no debería de tener el polvo ahí presente, ¿vale? Si llegas a tener un mecanismo que sea 213BL con láser de este y no hubo más que en la tienda el 213 tradicional, puedes poner este pickup acá en lugar del otro y hay posibilidad de que cambies nada más lo que son las tapas. Es decir, que a tu pickup original que tú tenías, entiéndase como pickup a todo el ensamble óptico, ¿sí? Uh-huh. A ese tú le quites el tapón, la parte de arriba, y se lo pongas al otro. Se pueden intercambiar. O sea, no te vayas a espantar de no, es que no va a jalar, no va a ser igual, es que no es lo mismo. No, con mucho cuidado se lo quitas. Aquí tiene unos seguritos. Debes tener cuidado. No vayas a meter el desarmador así como yo lo estoy haciendo aquí abajo, porque aquí hay una membrana, ¿sí te ves? Ajá. Entonces no se vayan ustedes a lastimar el plástico, ¿sí? Aquí es con mucho cuidado de saber dónde tocarle, ¿verdad? Sí, de saber dónde tocarle, porque tiene unos seguritos de plástico. Mira, ¿ya te fijaste? Y ya quito yo el tapón, que finalmente es un tapón. Esto no es más que un tapón, un recubrimiento, ¿no? Un recubrimiento. Y ahí lo que estoy observando son las bobinas
de focus y de tracking, que es lo que hacen estas bobinas, subir y bajar para el enfoque y mover lateralmente para el tracking. Uh-huh. Estas bobinas suben y bajan y por cierto, estas bobinas están indicadas aquí que van conectadas entre los pines 15, 13, 14 y 16 de aquí de la membrana, la que se pueden checar también. Ok, entonces tú agarras a tu pickup y le este me salió más fácil, este no tiene tanto lío, y le cambias naturalmente la tapa. Entonces ya llegas y ya le pones la tapita esta, mira, y al 213C, ¿sí? Le pones. Ahora, ¿qué va a pasar cuando hagas esto? Que si te fijas y eres observador, aquí el mecanismo pues está con un plástico ahí. Entonces, cuando llegue, fíjate, aquí en este caso, como el mecanismo no tiene, fíjate bien, el mecanismo de este tiene un hoyo acá. ¿Lo ves? Este hoyito cuadrado. Ajá. Y este no. Este tiene aquí algo en el tope. ¿Te fijas? Es ahí en donde llegaba y topaba el asunto este. ¿Sí? O en este otro tope. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, si aquí tú lo pones con este mecanismo y dices, no, es que no, no actúa. ¿No? No hay problema. Ya sea que tú le pongas un postecito aquí para que haga la función y cuando llegue se cierre, ¿sí? O lo dejes sin esta cosa. No hay ningún problema. No hay ningún lío. Pero sí, eso está hablando de cuando cambies el mecanismo. Pero vamos a suponer que tú lo que hiciste fue cambiar el puro pickup, el puro láser. Pues entonces el láser va a quedar en el mismo mecanismo y no habrá ningún problema porque al momento de poner el tapón va a quedar funcionando igual. Nada. No te preocupes por en cuanto al tapón se refiere, ¿sí? Que eso quede claro, que no sea una situación que te ponga en jaque, porque mucha gente dice, no, es que no es igual. El láser le sirve porque el láser tiene las mismas configuraciones de patillaje, de terminales y de conexión. Entonces el láser le sirve a uno y le sirve a otro. Eso no hay un problema. Cuando quieras mover el láser o el pickup, no lo hagas como lo estoy haciendo yo con la mano, porque estos engranes se pueden dañar. Si lo hacemos de esta forma, mediante este engrane, se hace el brinco. Se hace el brinco aquí que te decía yo, mira. Y esto en México decimos, se cascan los engranes. Entonces no se debería de hacer. En todo caso, si nosotros queremos moverlo, sería moverlo desde este engrane. Y de manera muy suave, vean ustedes con mi dedo, desde el engrane de en medio puedes tomarlo y tomarlo, hacerle así, pero no desde acá. Muchos hacen esto. No. Y el plástico se daña. Sí, sería con este y con la yema del dedo y de esta forma, empujando el engrane hacia arriba, tratando de que no se, miren ustedes, no se escucha el tronido, ¿ya? Esto es muy importante porque los engranes son de plástico, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Ah, tampoco se vale agarrar y con el dedo hacer esto. Ni esto. Esto está, si lo haces estás reprobado. ¿Sí? Te lo digo porque mucha gente, hay muchas manotas por ahí y lo hace. Ok, para empezar esto es con respecto a la parte de de cosas delicadas. Perdón, dime. Profe. Uh-huh. ¿Es conveniente lubricarlo o dejarlo así? ¿Lubricar qué? Los engranes. No, ven. Los engranes tienen grasa. Te lo voy a mostrar ahorita en este momento. Porque lo voy a desarmar aquí. ¿Sí? Sí, cuando yo en este caso lo que quiero es darle servicio a este mecanismo. Se observa que tiene como una especie de grasita que se juntó con el polvo. Este mecanismo. Cuando me llega aquí el aparato me llega con falla. ¿Sabes qué? Pues es que no lee los discos. O es que se brinca las canciones. O repite las frases. Entonces yo, ¿qué hago aquí? Pues mira, te voy a mostrar con este cotonete hisopo. Mira. Le quiero jalar aquí y no, está muy pegado. Esto está súper, súper, súper pegado, la mugre que tiene. Uh-huh. Es grasa con ¿cómo polvo se llama? Con tierra, con polvo naturalmente. Si ahora le paso tantito alcoholito,
hay posibilidad, mira, de que yo pueda quitarle, mira, la mugre y dejarlo bien. Ajá. Esto, vas a decir eso, ¿en qué me afecta mi lectura? No, esta parte que estoy trabajando no afecta a la lectura del CD, pero denota el estado en el que se encuentra el mecanismo. Vean ustedes el antes y el después y vean cómo quedó el hisopo. ¿Ves? Aquí está toda la mugre que quité. Entonces, significado de que si así está la superficie metálica, ¿cómo va a estar todo lo demás? Entonces, quiere decir que es necesario darle un servicio. ¿Ya? Ahora, el servicio comenzaría, en todo caso, por sacar el mecanismo, quitarlo y tenerlo así, como lo tengo yo acá, tenerlo en la mano así. Se dice que el pick-up está, es tan delicado que no se debería tocar con las manos, porque la parte de abajo de este pick-up, por ejemplo, en el caso del matrícula 213, ¿se alcanza a ver un como chipcito aquí abajo? Esos se llaman fotodiodos o fotodetectores. Se dice que la luz del láser va a regresar a ellos. Es decir, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Han visto los láseres de pistolita que venden en las ferias o los indicadores láser? Bueno, el láser no es más que un diodo. Entonces hay un diodo y aquí adentro de este barrilito está el láser, aquí adentro. Y además tenemos un prismita o una piedrita que hace que la luz que sale se refleje. Y así como sale, pegue en cierto prisma y suba la luz y salga de la lente amplificada y suba la luz. O sea, la luz va a salir hacia arriba. Pega en el disco y el disco como es reflejante. El disco es como un espejo. Entonces la luz pega en el disco y al pegar en el disco la luz se refleja de nuevo hacia abajo. Y cuando la luz se refleja como espejo hacia abajo, es cuando ya trae la información grabada en el disco. Es decir, la luz láser sale de la lente, pega en el disco y rebota y se vuelve a guardar. Sale, entiéndeme, sale la luz, pega y regresa. Y cuando pega y luego regresa, esa luz de regreso va a caer a los fotodiodos, que son estos, que en los diagramas vienen marcados como A, B, C, D, E y F. Estos fotodiodos se dice que son sensibles, razón por la cual si tú tocas la lente como yo lo estoy haciendo, o tocas, bueno, no la lente, el pico por la parte de atrás, por la parte de abajo, se dice que se daña. A mí me dijeron, ¡cuidado! ¡No lo hagas! ¡Lo vas a matar! Y yo, puto, no, pues como si fuera radioactivo, como si fuera así como que, cuidado, me va a pegar el ébola, no sé, o sea, algo va a pasar con mi vida, me frustras. Y ya lo hice y me lo pasé por los mismísimos buenos momentos de gloria y no le pasó nada, en mi caso, ¿no? Pero también hay gente que es muy, muy, yo digo que es muy corriente, muy eléctrica, ves que te saludan y te dan toques, entonces puede ser que en un cierto momento, sí, cualquier persona esté electrizada y al tocarlo aquí, ya por tocarlo lo daño. Entonces no te estoy diciendo ve y tócalo, ¿no? Pero si quieres, en un aparato que ya no sirva, juega y siente para que no te quedes con las ganas de, oh sí, toqué el punto G, ¿no? O el punto R, ¿no? El punto A, B, C, D, E. O sea, no hay problema. Pero la recomendación es, pues de preferencia no lo toques, porque puede ser que si estaba bueno al tocarlo tú, lo pudiste haber dañado por la electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me domina. Sí, es la canción de Lucerito esa, Entonces, no tocar aquí, por favor. No tienes para qué ir a tentonear aquí. No tiene caso. Solamente se hace cuando ya eres un máster. Ah, no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te lo venden, el famoso pickup, que es como esta cosa, te lo venden, pero aquí hay una soldadura que está como dos puntitos, ¿lo ves? Ajá. Bueno, cuando te lo venden el láser, cuando lo vas a comprar a la tienda, generalmente vienen protegidos los pickups con un famosísimo candado. El candado famoso no es más que un punto de soldadura que le ponen aquí. Mira, aquí le estoy llenando.
Déjame ponérselo. O sea, cuando te digan, aquí está tu láser, te lo van a dar y va a venir así, por decirlo algo. Entonces, si tú llegas a tu taller y llegas y lo montas, bien contento porque ya cambiaste el famoso láser, el pick-up, o también tiene el nombre de recuperador óptico, láser, pick-up o recuperador óptico, como le quieras llamar, o también le llaman OPU, Optical Pick-up Unit, o sea, cuatro nombres, ¿no? Dependiendo cómo le quieras llamar, láser, porque emite láser, recuperador óptico, que es generalmente el nombre más común, o pick-up láser, ¿no? O también OPU se como abreviado, Optical Pick-up Unit, unidad de recuperación óptica. Llegas, lo montas, lo pones y le dice no disc. Y tú, ¡ta madre! ¡Hijos de su rete! ¡Ah! 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 ¡Te lo juro! ¡Me vio la cara! ¡Pinche desgraciado! Y llegas a la tienda, compadre, y le dices a la tienda, ¡oigas! Y llegas, ¡pinche láser no sirve! ¡Ya se lo puse! Y te dice, joven, ¿ya le quitó usted el candado? Y tú, chale, ni me diste llaves, míralo. ¿Cuál candado? O te digan, ¿ya le quitó usted el seguro? No, pues no tengo seguro, ahí somos todos desempleados. O sea, no, señor. Si te dicen candado o seguro, se están refiriendo a que debiste haber tomado en cuenta que esta cosa viene protegida y tú tienes que ir y quitarle esto. Si no se lo quitas, pues no va a funcionar, simplemente no va a emitir la luz roja, la luz láser no va a salir. Se diría que esto va a protegerte para que si lo agarras no se dañe, pero prácticamente tendríamos que averiguar a dónde van estos dos pines conectados contra la membrana, porque no habría funcionamiento del sistema, que es lo que ocasiona que se cierre aquí. Realmente hay una razón técnica que no te voy a decir en este momento cuál es, pero lo que sí te voy a decir es que si lo tiene, el láser no sirve, no se funciona. Hay que quitárselo forzosamente. Sí, eso se hace al momento ya de finalizar el servicio. Okay. Eso se hace al final. Ya que conectaste todo. Ya que voy a enchufar todo, ya todo listo, quítame el candado. Para que si se manipula o algo, esté todavía así. Protegido, ¿no? Sí, esto solamente va a venir en láseres, en pickups nuevos. En los usados, no, porque en el usado, pues, tiene que quitárselo, ¿verdad? En el caso, perdón que me exalte, pero es que así pasa, los técnicos así son mis colegas. En el caso específico de que quieras darle el servicio, esto venía con unos tornillos. Cuidado con esos tornillos, son especiales, no es cualquier tornillito. Esto de aquí, ¿sí? Tiene una cabeza plana, ¿sí? Y tiene es un tornillo que es especial, no es cualquier tornillo. No lo pierdas, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Y ya le diste una, y ya diste dos. ¿No te la sabes? Ya le diste tres, y tú tienes. Por si no lo saben, en México se rompen las piñatas y se canta esa canción, ¿eh? Por Dios. Pero bueno, cuando quites esos tornillos, tener cuidado, porque por ejemplo aquí, vean ustedes, tenemos. Tienen cierta altura, ¿no? Sí, tienen cierta altura y tienen unos amortiguadores. En este caso, el sistema de aquí usa unos resortes. ¡Ay, mamachita! Resortín de la resortera. ¿Sí? Tiene un resorte, en este caso. En el de acá no, en el de acá tiene unos amortiguadores. Amortiguadores, por si no entendiste, ¿no? Ahora, no me andes cambiando los amortiguadores de lugar, de que diga, oh, pues es que no pasa nada, se lo pongo acá y pues ya. No me andes haciendo esto, porque en algunos mecanismos tienen altura distinta, entonces tienes que respetar los amortiguadores. Entonces, cuidado, mucho cuidado cómo los colocas. O al revés, me los llegan a poner así. Vean ustedes, hay una tremenda diferencia entre goma. O sea, pues pinches gomitas. Por las gomitas ya no llegó y ya no leyó y hay que volver a sacar todo de nuevo. Y nosotros no queremos que sufras. Y además, cada vez que sacas tus membranas, las vas a tener que estar desconectando y conectando. Y estas membranas, también llamadas por mí
pinche flex, pinche flex, se revientan su, su, se revientan, se rompen su material. Llega un momento en que la laminita se rompe, por tanto estar quita y pone que no lo merece. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, si no, aquí me paro y me voy a la chica. ¿Qué? En la cuestión de las gomitas, ajá, me parece que tiene que ver porque una es más flexible que la otra por el peso. Sí, hay más peso de un lado, ajá, que del otro. Sí. También influye mucho que te digo que el mecanismo llega a tener los resortes. Y lo mismo que si no son gomas, son, sí, resortes. Ajá. Los resortes pueden tener mayor tensión, sí, en un lado que en otro. Sí. Y tú luego vas y te vale gorro, te quitas todo y te da así como que no pasa nada. Yo te diría, numéralos, ¿verdad? Sí. O guárdalos bien, o tómales una foto. Márcalos. O quita y vuelve a poner los tornillos sin el mecanismo. Quitas esto y colocas todo y nada más te quedas con el mecanismo de fuera, pero los tornillos que se queden pegados en su lugar. Esa es una idiota, ¿ok? Ya lo tienes así. Desde el momento en que lo tengas así, pásame un bote de metal, por ahí debe haber uno, ya sea que quites este. Desde el momento que lo tengas así, hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente agarra y voltea esto para trabajarlo. Esto que te estoy diciendo es clásico de los técnicos. Agarran y ponen el pick up así, o todo el mecanismo aquí, para desoldar los motores. Y esto primero, cuando agarran esto, hay gente que no tiene buena herramienta para empezar. Cuando ponen el cautín, presionan con el cautín y la malla, y al presionar están haciendo que esto se cambie su altura. Esto tiene una altura especial de 2 centímetros. Y peor aún, al tenerlo así, me van a rayar el láser, la lente láser, contra la superficie de acá abajo. Por eso, aquí tenemos el famoso bote de leche Nido. En su país, debería, le quité la marca para que no digan, pero cualquier, el Chocomil famoso, el calcetazo, no, calcetose, bueno, la marindola que te tomes, la leche para el bebé, la esa nano, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, esas cosas... Tú, termínatela, ¿sí? Consíguete el bote. Mira, patrocinado, sí, por mi estudio, ¿sí? Y ahí, fíjate qué padre, vas a venir y vas a poner tu mecanismo. Y así, ¡oh, sole mío! Mira nomás, qué bonito, qué chulada. Mira, así ya no vas a tener problemas si es que de momento estás soldando. Recomendación, si vas a desoldar esto, antes de desoldarlo, quítame el pick-up, porque si tú estás viendo, puedes salpicar soldadura de aquí para acá. Mucha gente primero va, quita esto y al final quita el pick-up. Yo aquí no lo recomiendo. Aquí, antes que trabajes esto, la recomendación va a ser quítame el recuperador óptico. Para recuperador óptico quitarlo en este mecanismo, y digo en este que es el más común, pero hay otros... Primero hay que quitar el engrane que estamos viendo aquí, este engrane que es que nos va a estorbar un poco. Esto puede ser si tienes las uñas un poco largas, como si estuvieras apachurrando un pezón sin, así, ah, así de, ay, ay, ¿sí? Ya sea con los dedos o con unas pincitas. Por favor, no apachures pezones con las pinzas porque duele, ¿sí? Sí, duele, ¿no? ¿Sí? Te digo, no lo vas a mover de aquí, lo vas a mover con la yema del de dulce, así, ¿ya? A lo que voy es, lo vas a mover a tal momento en que con los dedos puedas hacer este y lo puedas empujar hacia arriba y saques el engrane. ¡Ay, güey! Si no tienes uñas... Con unas pinzas de punta, pero sí, lo haces, como decía Laura León, suavecito, suavecito, oh, oh, oh. Sí, o sea, le haces así, no muy duro, y presionas y sale el engrane. Y quitas el engrane, ¿ya? Lo quitas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Al engrane lo vas a observar, pero perfectamente, y vas a observar que tiene que... Mugre. Pelusas y mugre. Este engrane hay que darle servicio también. Y después también hay que revisarlo bajo la lupa de Arturo Bricio Carter. Para que para ver que no esté cascado, como decimos aquí en México, dañado, que no esté chimuelo, que no le falten dientes. Porque si este engrane está mal,
va a provocar la ¿Por qué? Porque como aquí va a terminar el deslizamiento, cuando esté fallando va a tener un problema y se va a brincar. Ya sea que se brinque una frase o que esté repitiendo frases, puede ser por culpa de este engrane, ¿sale? Y este engrane lo vas a guardar en el botecito, ese botecito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, ¿sí o no? Ah, esto va para YouTube, ¿eh? ¡Sí! Y ahí te queda tu pick-up, ¿está? Ahora, en este caso, pues este se detiene aquí con un segurín. Tú nada más lo mueves para acá. Y con tu dedo ya. Y jalas este poste. Y entonces. Tan, 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 tan. Ahí está, mira. Sacas esto. Y esto va al botecín. Y entonces ya agarras el pick-up de esta parte y ya salió. Ahí está. Lo agarras así. Así del plástico. No se vale hacer esto. No se vale agarrarlo de acá. No se vale agarrarlo de acá. No, no, ¿lo agarras de dónde? De aquí. Y este no se va al botecito. Porque como el bote va a estar moviéndose. Esto es delicado. Por favor, tengan cuidado con él. No lo avienten como yo. Yo estoy exagerando porque este. Igual y lo he hecho y funciona después. Pero no lo hagas. O sea, por favor, ¿sí? Bueno, ahorita hablamos de este, porque también hay que darle servicio al láser, al pick-up. Pero ya no los tenemos, ya no hay riesgo de que se dañe la lente. Ahora sí ya podemos trabajar a esto. Lo puedes poner aquí, 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 aquí. Y entonces ya puedes ir y quitar tu placa. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí o no? Sí. Ok. Aquí, la recomendación. Hay gente que viene y dice, es que le voy a checar los motores y los quieren checar aquí montados y soldados. Eso es bueno. ¿Dónde está el multímetro? Aquí está. El multímetro tendría que darte, así como está sin quitarlos, cuando lo cheques tendría que darte una lectura. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Recuerda que la soldadura tiene a veces un esmalte. Y hoy no es malte, hoy es sábado. ¡Ah! No, recuerdas que ya te extrañaba, Recuerda que a veces hay gente que va y fíjate lo que hace. Compadres, por favor vean nuestros cursos de qué te hace mejor técnico, porque hay cada compadre. Primero, el multímetro no tiene buena pila. ¿Quién sabe por qué no le han puesto pila a mi multímetro? Pero bueno, déjenlo así. Ahorita vemos que se puede hacer. Vale. Segundo, nadie va y checa las puntas. Piensan que sus puntas siempre van a estar buenas. Yo ya lo hice, me tengo una lectura de punto 2 sobre mis puntas. Y tercero, van y quieren ponerlas aquí y ni siquiera le dan presión. Le hacen así, nada más como ay, ay. Y la tocan y no les da. Y no, pues, pinche motor no sirve. Pero es porque a lo mejor esto tiene esmalte. Y o barniz, y entonces cuando lo tocas no te da lectura. Pues que luego hay gente que aprovecha la parte de este cobre y lo toca aquí y aún así, mira, y apachurrándole fuerte, mira. ¿Qué me marca? No. Ah, ¿cómo no? Me marca un 1. Infinito, no, le diremos en escala de 200 no marca. A ver, le voy a pasar a 2 kilos, 2000 ohms. Ah, es que mi multímetro es autorrango. Bueno, no importa. Observa, a ver, en 2000. A ver, vamos a 20.000. Ah, en 20.000 sí me marcó y me marca un valor de. Oh, y nada más me marca 3.700, 3.200, 3.000. Ay, no se queda quieto, profe. Ay, profe, mire, profe. Me está dando miedo, Chucky. ¿Ya? ¿Ya viste qué está pasando? Esto se dice que está alterado el motor. Está mal. Está sucio por adentro, ¿sale? Ahora. Veamos el otro motor, el de deslizamiento. Oiga, pero no está poniendo las puntas al revés. Aquí no me va a importar la polaridad, si dice más o menos, porque lo que estoy checando es el valor ohmico, impedancia o resistencia, como le quieras llamar tú. No es lo mismo, es impedancia, pero el valor ohmico de el motor. Y observa que este me está dando infinito y estoy en la escala de 20K. Voy a 200K. Y observa que este me está dando infinito en 200K. Y voy a 2M.
2 millones, y obsérvese que está como roto, y me dice 2 millones, y nada, voy a 20 millones, y obsérvese, no, pinche motor no sirve, profesor, ay, mira, me está marcando 15 millones de ohms, ¿está bueno o está malo? No, ese motor está mal, profe, porque me marca 15 millones de ohms. ¿A poco así marca? Este motor está marcando que está alterado, que está mal, que está sucio. ¿Sale, pues? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Los dos están mal. Los dos están mal. ¿Cuánto deberían de marcar? 11 a 12 ohms. ¿Cuánto? 11 a 12. Ah, muy bien. Como la obra de Chespirito, que había 11 y 12. Por ahí, sí, en algunas marcas puede variar un poco, lo que decíamos hace un momento cuando no estábamos grabando, puede llegar hasta 21 ohms en alguna marca, como lo vi en un mecanismo de Panasonic, pero la mayoría van a ser entre 11 y 12 ohms, en este caso para motor tradicional de reproductor de compact disc. Okay. Si no te marcara, yo aquí la recomendación es la siguiente, yo lo hago... Cuando hago la medición sobre así montado, antes le echo soldadura. Porque te insisto, a veces uno piensa que el motor no sirve. Y el que no sirve es uno porque no supo medirlo porque tenía esmalte. Cuando tú pongas la soldadura encima de la que tiene, estás derrotando el esmalte que tenía la soldadura. Y entonces ya puedes hacer tu medición encima, en la soldadura. Ok, ese sería que si lo vas a checar en la soldadura, le apliques tantita soldadura encima para que derrotes el esmalte y ya hagas la medición sobre las soldaduras. Pero lo más recomendable, lo más recomendable va a ser quitar la placa. Si quitan la placa, aquí hay gente que usa extractor, hay gente que usa malla, hay gente que usa otras técnicas. Si van a quitar la placa, pueden hacer con su dedo, tocarla desde abajo. Y tocar un punto y otro del motorcito. Y luego un punto y otro del otro motorcito. Calentando. ¿Qué va a pasar con esto? Que no van a ocupar ni malla ni extractor. Pero ¿qué va a pasar? Que la soldadura se va a expandir hacia arriba y no se va a quitar. De todas maneras hay que quitarla. Pero esto es para aquellos que me dicen... No, es que no pude porque... ¿Qué cree, profe? ¿Qué crees, profe? Si me acabó la... No, es que mi vida es un asco, profe. Si me acabó la... No, profe. Y me dejó mi vieja y se murió el gato. Pues, bueno. No, compadre, mira, ya salió la placa. Ahora, aquí, ya quitando la placa, te dije, la soldadura se va a ir para arriba. Vean ustedes de qué tamaño quedó la patita del motor. Creció, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ah, pues eso no hay problema porque luego pasas el cautín y lo botas. Ajá. Ahora... No, profe, es que me acomodo más con la malla. Bueno, quítelo con malla. Nada más tenga cuidado de que si lo hace con malla, aquí no te puedes tardar mucho tiempo porque las venas, las pistas están muy delgaditas. Y aquí ya después de que lo haces, tú vas a estar limpiando tu punta de tu cautín y puedes ya llevarte el excedente, ¿verdad? Mira. Y lo quitando. Mira. Uh-huh. Y donde ocupé malla. ¿La viste? Y donde ocupé otra cosa. Estoy así, abriendo ya. Ahora sí que te estoy abriendo el orificio, sin albur, ¿eh? El orificio del... Sí, porque hay compañeros que van a decir, no, que qué pelada, profesor. No. ¿Sí? ¿Ya viste? Ahí está. Hacía mucho que no grabábamos un video especial para YouTube, ¿eh? Y luego de esto, me van a regañar mis alumnos de cursos. Pero no importa que me regañen. Yo lo que quiero es que veas que puedes aprender de una manera muy dinámica y muy práctica y muy real. Aquí, y solo aquí, en la Escuela de Electrónica y Computación, profesor Guillermo Orozco. Ah, muy bien, ahí está, mira. Ya. Ahí está, onta bebé, ahí está, ¿sí? Ahí está, aquí. Ok, cuidado que además aquí hay un switch que nadie le hace caso y que también hay que cuidar con él. Esto vamos a meterlo en el botecito, ya está dentro. Y obviamente aquí tenemos nuestros motores. Y estos motores le vamos a quitar el excedente de qué? Soldadura. De soldadura. Y lo mismo, aquí agarramos, mira. Fíjate ahí. ¿Eh? Y quitamos lo que quedó acá. Sacudimos en el piso. Y igual para este e igual para este. Ya está, mira. ¿Ya te fijas? Ahora sí. Ya está todo esto aquí. Y aquí...
sí se recomendaría volver a medir, pero ya sobre las meras terminales de los motores. A veces marcan bien aquí y marcaban mal con la placa. ¿Por qué? Por la cuestión del esmalte, ¿sí? Ajá. Pero hay una cosa, no basta con que te marque el valor en los ohmios, ¿sí? Porque hay gente que luego dice, no, pues sí marcó bien. Hay que girar el motor y volverlo a checar. Lo voy a volver a colocar. La escala adecuada es de 200 ohms. Ohms. ¿La polaridad me importa en este caso? No, pero bueno, vamos a ponerlo. Mira, no me marca. Ahorita me marcó 68, 91, 146. Y es aquí cuando sale mi tercera mano. Mi tercera mano viene en este momento y con su dedo de aquel lado va a mover el motor. Vamos a meter el dedito. Mete tu dedito negrito ahí. Y yo, ¡oh, Stefano! Suéltalo ya, suéltalo. Y vean ustedes. ¡Oh! ¡Oh, profesor! ¡Ese motor está bien! Pero hace rato no me marcaba. A ver, otra vez mete mano negra. ¿No lo puedes hacer antes? ¿En cámara lenta? ¡Oh! A ver, quita el dedo. En cámara lenta. 15 ohms. No, ¿verdad? No, ¿qué? ¿No te fijaste que usé la Phantom? Oh, compadre. A ver, otra vez. Mira, vamos a ver. Va marcando 12, ¿eh? ¿No que no servía? Ándale, dale. Y dale, dale, dale. Y no pierdas el tino. Cuando lo mueve, se pierde. Y mira dónde llegó. 150, 180, 26. Señores, este motor está sucio. Pero ahora muévelo muy quedito. A ver si puedes dejarlo en 12 ohms. Ay. Ya. Si tú vas y checas el motor y te da 12 ohms, vas a decir, no, es que el profe dijo que si marcaba 12, 16 estaba bueno. Está bueno. Señor, no es cierto. Tiene usted que tocarlo, checarlo y luego menearlo, moverlo. Y luego moverlo en cámara lento. ¿Sí? Y ver que te vuelva, que vuelva a marcarte 12. Si no regresa a 12, no. A lo que me refiero, ahorita que no estás haciendo la medición, ¿puedes moverlo y después probarlo? Sí, puedes mover, puedes hacer esto. Lingili, 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 lingili. Y volver otra vez. Pero debería de estar en 12. 11, mira, 11. Mira, ya está marcando de repente 17. Y lingo, li, lingo. Y otra vez. Ahorita ya agarró el paso, ¿eh? Uh-huh. Y está marcando, pero está sucio. O sea, si no estuviera sucio, hubiera marcado desde un principio bien. Y ahorita me marcó 100 ohms, 20. Ahora vamos a checar el otro. Este pequeñín. Este sí me marca abierto. ¿La viste? Uh-huh. En este caso, para moverlo, uso el engrane pequeño que tengo aquí. ¿Sí? Aquí tengo esto y esto. Y mi compañero en su mano, con su manita, ahí está. Aquí está el engaño, aquí, mira, aquí. ¿Está aquí? Ajá. Y vean, no me está marcando. No marca nada. Está muerto, pinche motor no sirve, no más. ¿Por qué? Dios mío. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hasta ahí vamos bien, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Sino que Dios nos ampare. Ahora, mi querido Genaro, ayúdame, por favor. Tráeme el Wirolet para quitarle la pilita y ocuparla. Se supone que el motor debería marcarme entre 9 y 12 ohms o 12. A lo mucho 16, pero lo regular va a ser 12, 11 o 9. ¿Vamos? Si no, de lo contrario, aceptaríamos que el motor está alterado, sucio, dañado. O en este caso que marca abierto. Claro que este me marcó en millones de ohms hace rato que lo medí. ¿Vamos de acuerdo? Uh-huh. Estos motores aquí tienen un numerito. Se supone que ese numerito sea como su matrícula de estos. O como los 40, pusieron aquí. ¿Sí? En este caso, mira. JQ2440H400. ¿Sí? Como una referencia. Uh-huh. Alguna cosa que, bueno, no me importa. La verdad ni me interesa lo que digan o no. Si dice Juan, Pedro, Chucho, Jacinto, Manuel. No me importa. Porque yo ya sé que son motores de reproductor de compact disc. Lo que me va a importar específicamente hablando es
que estos motores deben de marcar aproximadamente 12 ohms, si no, están mal para mi sistema de reproductor de CD. Están mal. ¿Por qué? Porque para que el reproductor de compact disc funcione correctamente, deberían de marcar 11, 12 ohms. Por ahí así siempre. Los moviste y regresaron a 12 ohms. ¿Sí me entiendes? Entonces, no te vaya a pasar como algunos que se van por cigarros y ya no vuelven, ¿eh? Eso no está bien. No, es que vienen cada año a verme. ¡No! ¡No es tu padre! No, no, no es cierto, no es cierto. Yo tengo ese trauma, perdón, perdón. ¿No? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Porque dije, no, pues es que tiene que regresar. Tiene que regresar y marcar y dar lo que tiene que dar. Si no, entonces no funciona. Entonces, pero bueno, sí, pónselo. Préstame la pila. ¿Es esta? ¿Esta de quién era? El Wiro. Aquí. Aquí está una pila de reconocida marca, una batería. ¿Sí? Solo cierro. No, está bien, no abre, lo vamos a cambiar. Mira, esta es una pila de reconocida marca. Esta pila se la vamos a poner al multímetro para que no esté chillando el multímetro que no, porque luego la gente, ay, esto porque es un multímetro, no sé qué. Porque te lo juro, ya veo los comentarios aquí en YouTube de, ay, eso ya lo sabía, ay, eso no lo sabía, ay, es un mequetrefe, ay, que es un charlatán, ay, que mamucas, ay, que sus bromas, de todo, nada les gusta, o todo les gusta. Bueno, aquí tengo la batería de 9 volts, ¿sí? Ahora. Se la voy a poner al motor. No sirve el motor, ¿estamos de acuerdo? Ajá. No sirve el motor. No que estaba abierto. No que millones de ohms. Mira. Eso fue lo que pasó con Alejandro, ¿no? ¿O no, Alejandro? Sí. Sacado de onda porque se... Chale. No que no sirve. Y le pongo voltaje y gira. Sí, claro, compadre. Si tú le pones voltaje al motor, va a girar aunque tenga millones de ohms. Chihuahua, ¿cómo es eso? Sí. Lo que sucede es que tú le estás poniendo voltaje y corriente de una fuente externa, no de la fuente original, que es el driver del equipo, el que maneja la corriente para este motorcito. ¿Ya? Si tú ocuparas realmente la corriente... el driver, por aquí una plaquita que traía el CD. Si tú manejaras realmente lo que lleva, pues realmente sería muy pobre la aquí está. No, es una placa de esta, es esta. O sea, la corriente que me estoy refiriendo es una corriente muy pequeña y muy delicada que tiene que ver con lo que avienta el sistema para que trabaje electrónicamente. Esto lo maneja una placa como esta, parecida pues a lo que quiero llegar. Entonces, lo que te estoy dando a entender es que no es lo mismo, por nada del mundo, nunca va a ser igual que tú le pongas el voltaje con una pila a que se lo pongas como debe de ser. Por ejemplo, aquí estaba la placa que estaba buscando. Esta placa es de un reproductor de CD normal. Y lo que estoy observando acá a la vuelta es este integrado llamado driver. Y este integrado llamado driver, este, es el que le va a dar la corriente a los motores. Gracias al trabajo del integrado llamado servo y del microprocesador. Pero esta corriente es muy pobre y es limitada y es en formato de pulsitos. Entonces, no es lo mismo que trabaje con el integrado con la resistencia que debería, a que tú le pongas con una pila el voltaje al motor. El motor va a girar porque el motor no está roto, la bobina no está rota. Pero si ya lo pones a trabajar con su circuitería, con la real, esto no va a alcanzar, no va a ser lo suficiente como para poder moverlo adecuadamente. Entonces esto, si yo sigo las venitas, me va a llevar finalmente al conector que va a los motores spindle y slide. Spindle es el que gira el disco, slide es el de deslizamiento del disco. Ahora, con ese voltaje que acabo de aplicarle, es probable, no seguro, que se haya alterado un poco la lectura. Ahorita vamos a checar cuántos ohms me marca ahora después de haberle aplicado ese voltaje.
pero no está bien, el motor no está bien. Entonces, ¿cómo que no está bien y si giró? A ver, entiéndame. Si no está bien es porque está alterado. Si sí giró es porque le metiste 9 voltios con una batería y le diste mucha corriente y la bobina no está quebrada. Ahora mi multímetro es poderoso. Mi multímetro ya no tiene la pila baja. Mi multímetro tiene la pila de Energizer. Voy a revisar nuevamente. No sé ahorita que marque bien. ¿Ese es el multímetro? No, mira. Aquí da 12.9, 30, 15. Y voy a checar el otro. Y ahora sí marcó un poquito, pero no marca 12. Marcó 65. 65 ohms. Hace rato me marcaba millones de ohms. O sea, le ayudó un poco que le aplicaran la corriente de la pila. ¿Sí me entiendes? Que le pusiera yo la pila encima en paralelo y bajó el ohmeaje. ¿Sí te das cuenta? Sí. Ahora lo voy a mover tantito y lo voy a volver a checar. Mira, ahora me marcó 9. Ahora lo voy a volver a mover. Sin quitar las puntas. Quitamos. Y ahora marcó 71, 83, 60. Esto está alterado. Esto debe de marcar 12. Lo mueves y regresa a 12. O 11 y cachito. Entonces este motor está sucio. Como todos los motores de CD. Porque siempre que los trabajes. Ya. ¿Cuánto tiempo te gusta que tenga trabajando el equipo? ¿2 años mínimo? ¿3? Son los mismos 3 años que tienes sin servicio. Entonces, prácticamente, de nada te va a servir ir a comprar tu pickup. De una vez te lo digo, ¡ay, cambiemos el láser! Si no le cambiaste o le diste servicio a los motores. Si no hiciste eso, pues de nada va a servir, porque este láser, ese pickup, se ayuda de los motores. Son muy importantes para la precisión de la lectura del disco compacto. Entonces, no tiene caso cambiar un láser o un pickup si no damos el servicio a los motores. ¿De acuerdo? Ok, ahora para los motores. Los motores también los venden como refacción, ¿eh? Puedes ir a comprar el puro mecanismo. En este caso, la matrícula del mecanismo sería esta. Es diferente a la matrícula del pickup. Tú puedes ir a comprar el KSM-213. Si tú pides el KSM-213, como está aquí, te lo van a vender con todo y el mecanismo. Es decir, te venden toda la parte completa. Láser nuevo, motores nuevos. Porque esto trae matrícula de puro mecanismo. Si quieres comprar todo, compra todo. Eso sería lo ideal. Comprarlo, cambiarle todo. Para que quede como nuevo el mecanismo y ya no tengas problema. Claro está que no nada más en una reparación de un CD vamos a tener que cambiar el mecanismo. Acuérdense, ¿quién maneja los motores o qué elemento maneja los motores? El driver. Y muchos de ustedes han cambiado el pickup, han cambiado el láser, han cambiado los motores y se fueron con el driver sin haberlo resoldado. El driver se calienta mucho y es normal. A veces hay gente que lo toca y ¡achín! ¡Achis! ¡Ay, no, no! ¡Ay, güey! ¡Está caliente! Es normal que esté caliente, señor, porque aquí se están manejando corrientes para los motores. Entonces, esto, cuando le das el servicio, debes por obligado cambiarle soldaduras. Resoldar el driver es indispensable en el mecanismo, en la reparación de un compact disc. ¿Te queda claro? Resoldar. Uh-huh. Si no sabes cómo resoldar, ve nuestro curso de electrónica básica y componentes electrónicos, por favor. Ok, ¿hasta aquí todo bien, señores? Sí. Ah, muy bien. O ya ahí muere. O le seguimos. De aquí a las 5 de la mañana, ¿eh? No hay problema. Bueno, ahora, cuidado, como decía María Victoria, cuidadito, los motores tienen polaridad y tienen posición. Dame un segundo. Sí, porque... ¿Fuiste al centro, aquí en México? Sí. ¿A comprarlo? No, a llevar era un reproductor de discos de mi hijo. Ajá. Y lo mismo, ¿no? Dice, es son los motores. Uh-huh. Ah, sí. Dice, te cobro 50 pesos de los limpios. Uh-huh. Ah, bueno. Como a las 2 horas regresé y sabes que... Llego a la casa y nada más le llevé el pick-up, uh-huh. Lo monto y eso. Y el carrito hacía esto, al revés. Uh-huh. En lugar de pegarlo, lo despegaba. Sí, en lugar de ir para adelante, se iba para atrás. Y entonces agarré, lo volví a quitar y ahí voy. Le digo, ¿qué hace esto y esto? Ay, dice, perdóname, es que giré el motor, no lo puso en la polaridad que lleva. Ajá. Entonces, en lugar de... pegarlo, lo despegaba, y en lugar de despegarlo, lo pegaba. Sí, tienen polaridad y tienen posición.
Uh-huh. Todo lo único que hizo fue con un plumón le marcó la posición a los motores en el chasis. Ajá, está bien que usen un plumón, pero ¿qué pasa si esto lo lavan con alcohol? Se borra el plumón. Entonces, ahorita vamos a ver, porque detalles como estos marcan la pauta, porque si no, esos errores los puede tener el colega que esté viendo el video, que quiera dar el servicio. Entonces, está muy bien este comentario, porque sí pasa, y pasa mucho, que los ponen al revés por no haber marcado, por no haber marcado bien las cosas. ¿Hasta aquí entonces todo bien? Sí. Bien, ahora, al motor, te digo, lo puedes cambiar por otro. Si lo cambias por otro, fíjate que el otro tenga las mismas características, que fijes la polaridad y que lo coloques como está, exactamente en la misma forma. Si lo vas a cambiar por otro. Ahora, si le vas a dar servicio, hay varias formas de darle servicio. Varias, no hay una sola, hay varias. Hay gente que va y consigue un líquido lubricante limpiador y ese líquido lubricante limpiador se lo aplica aquí en estos orificios. En estos orificios, donde está el pezoncito, yo tengo fascinación por los pezones, no sé por qué. Aquí, en este hoyito de aquí, en esta ranura aquí donde está mi desarmador, ahí le aplican un líquido, ¿como cuál? Como el Silijet, como el WD-40 o alguna cosa que sea para limpiar y lubricar, y lo aplican y lo giran o lo ponen con voltaje. Y así se limpia y se lava en algunas veces y queda momentáneamente. Esa es una forma, ¿vale? Otra es quitar el motor y meterlo en alcohol y ponerle voltaje. O adentro del alcohol estarlo moviendo. Considero más apropiado meterlo en alcohol y meterle voltaje para que esté lavándose ahí durante un tiempo determinado. En este caso, que meterlo en el alcohol y dejarlo estático. O sea, entre meterlo en el alcohol y dejarlo sin moverse, o moverlo manualmente, y meterlo en el alcohol y ponerle voltaje, prefiero meterlo en el alcohol y meterle voltaje para que se esté lavando, girando adentro. No le pasa absolutamente nada, no se pone en corto ni se daña por meterlo en el alcohol y lavarlo así. No pasa nada. Se le meten entre 6 y 9 voltios. Puede ser una pila cuadrada o un eliminador de baterías. Se puede meter todo el mecanismo completo en una bandeja que quepa. Por ejemplo, supongamos que el bote que tengo aquí tuviera alcohol. Aquí pongo unos cocodrilos, pues también, por favor, unos caimancitos. O le soldo unos cables, lo que yo quiera. Y no importa tampoco la polaridad, puede hacer que gire en un sentido y en otro. No, aquí no nos va a quemar por la polaridad. Puede ser que tú agarres y pongas, por ejemplo, un cocodrilo, caimán o arnés, como le quieras llamar a esto. Se lo pongas aquí y otro acá, por decir algo. Y esto lo metes en el bote. Obviamente, en este caso, lo llenas de alcohol o le pones alcohol. Y esto le pones voltaje. ¿Sale? Pones voltaje para que esté girando adentro. Si quieres meterlo todo completo, se vale meterlo todo completo. Si quieres solamente sacar el motor, se puede sacar el motor y hacer lo mismo, pero con el puro motor afuera. ¿Se entiende esa parte? Sí. Esto lo digo porque hay mecanismos en los que no se recomienda quitar el motor de su lugar, específicamente en los reproductores de compact disc o de DVD que tengan comprometido esta parte. Entonces no se recomienda quitar el motor de ahí. De todas maneras, tenemos que retirar esta parte que cubre el engrane para poder ver también cómo están los engranes de arriba, que son los engranes vecinos de acá arriba. Esto se hace solamente con el dedo. Vean ustedes cómo pasé la yema del dedo y se quita esta parte que se va a meter aquí al bote. Y ahí se observa otra vez el engrane y se observa también cómo tiene que... Pelusa, mugre. Pelusa y mugre. Que también debe ser retirada. Porque, insisto, hay gente que no pasa por aquí, cambió el pick-up o el láser, como le quieran llamar, y esto se quedó ahí. Parte del servicio... Pues mira, que quitamos este engrane y lo metemos. Hay que fijarse cómo van los engranes, porque luego, ay, es que no me acuerdo cómo. No, compadre, tómale una foto si quieres. ¿Ah? Y me la mandas por WhatsApp. ¿Ok? Ahora, el motor tiene aquí dos tornillitos. ¿Ya lo viste? Pequeñititos, chiquititos. Esos, cuidado con ellos porque son de un tamaño particular. Y de este lado tiene una posición y tiene además, por si fuera poco, tiene un color rojo y un color negro.
En este caso, estos motores, hay otros que no vienen así, sino que vienen blancos por abajo, no le hace. Pero de que van a marcar la polaridad, van a marcar la polaridad aquí. Ahora, obsérvese que este motor tiene como una ranura aquí. ¿Lo ves? Sí. Esa ranura va coordinada con la polaridad negativa del motor. Siempre, en este caso. La recomendación va a ser que si vas a sacar el motor, hagas una marca sobre varias cosas. La tapa del motor, por si lo vas a destapar. El cilindro del motor, por si lo vas a quitar. Y el mecanismo metálico, por si lo vas a desatornillar. O sea, son tres marcas sobre esta cosa que se tendrían que hacer. Si lo que pretendes es quitar el motor de aquí. Si lo que tú pretendes es volar el motor, quitarlo para darle servicio. O quitarlo simplemente para jugar con él, o para estudiarlo, o para comértelo, o para lo que quieras quitar el motor. Lo que vas a hacer son tres marcas. Fíjate bien. Por ejemplo, vamos a suponer, no voy a marcar el negativo, la polaridad del negativo, sino que tengo que agarrarme de la lámina. Voy a suponer que elijo mi lámina. Y aquí sobre la lámina hago una marca, una raya. Que me gustará, por ejemplo, que fuera aquí así. Mira, ¿ya viste? Se ve una raya. Esta no se va a borrar ya nunca más. Ahora, después de haber marcado aquí, yo puedo hacer una raya sobre el cilindro del motor. Y esa raya también se queda ahí. No sé si la alcancen a ver, pero ahí está la raya que le hice. Vamos a acercarme. ¿Sí se ve el rayoncito o no? Sí, sí, sí. ¿Ya? Pero el cilindro tampoco me importa. Lo que realmente me va a importar no es ni el cilindro, ¿eh? Porque el cilindro, como quiera que sea, tiene más orificios para la tornillería. Lo que me importa es que esta marca coincida con la marca en la parte de arriba. Entonces yo le voy a hacer aquí una marca que coincida con la de abajo. Ahí, obsérvese que esta marca, esta es la que me va a importar, que coincida con este de acá. Si el cilindro me queda chueco, no me importa. Lo que me debe importar es que esto marque contra esto. Para que no me quede al revés. El motor va a quedar como estaba, porque así está marcado. Y eso ya no se va a borrar, aunque lo meten en alcohol. Porque el alcohol puede borrar el punto rojo. Esta es pintura. Sí. Entonces, hay gente que, no hay problema, yo sé lo que hago. No es cierto, no es cierto. Y luego es lo que comentas, lo ponen al revés y deja de que bueno, falló una vez y se echa para atrás el motor. Sino que hay que volverlo a sacar, volver a mover el pinche flex. O sea, es doble trabajo. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Esto solamente se hace cuando lo vas a quitar o lo vas a destapar. O sea, cuando vas a quitar algo de aquí. Si no vas a quitar nada de aquí y decidiste meterlo en el alcohol completo, no tienes que marcar nada, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. Ahora, lo que vamos a hacer es quitar uno y dejar otro. Vamos a hacer las dos cosas. Uno se va a limpiar aquí mismo y otro se va a quitar, para que vean las dos formas de uno lo lavamos y otro lo destapamos. Y así para... Bueno, finalmente terminaré tal vez destapando los dos, pero específicamente aclarando, voy a quitar este motor de aquí. Vamos a ver si tenemos con qué quitarlo, porque este tornillo es muy delgadito. Entonces, no sé, este está muy grueso, este desarmador está muy grueso. A ver si de los que trajeron ahorita están finos. En los del relojero. A ver ese. No necesariamente, ¿eh? A veces piensa uno que con los del relojero, pero hay unos desarmadores largos, mira, como este, que se amolda, pero bien, mira. Patrocinado por Trooper. ¿Ya viste? El desarmador, ¿y dónde lo hice? Aquí, para que caiga, ¿dónde? En el bote. Porque si no, de otra forma, ese tornillito no lo vuelves a ver en tu vida. Se fue por cigarros, ¿no? Mira, quitamos este, mira, ahí está. ¿De acuerdo? O al desarmador ponerle imán para que se quede pegado ahí. ¿Ya? Y ahora, ¡muaja! Quitamos esto. Y no va a haber problema, ¿por qué? Porque aquí está la marca, ¿sí? Pinta tu raya con cómic, ahí está bien. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahora sí, tenemos el motor. El motor, ¿sí? Ya tenemos aquí el motorcito para darle el servicio.
Ok, ahora, lo primero que vas a ver es que este motor tenga buen giro. Cuando tú lo haces así, otra vez como si estuvieras agarrando un, no sé, de estos que te dije, le haces así y vas a ver que no raspe, que al girarlo no se escuche o que se trasque o que esté duro. Este motor debe de girar bien, debe estar así, mira. Hasta se va a escuchar ahí en el video ahí. Bonito. Bonito. Ahí está. ¿Lo viste? Ahí está. Ay, está bueno. ¿Sí? Está girando bien. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Vale? Ahora. Este lo vamos a tratar con alcohol primero. Mientras se está tratando con alcohol, voy a trabajar el otro y lo vamos limpiando. Y este terminamos de tratarlo con alcohol y luego lo checamos a ver si recuperamos. Entonces, ahora, yo tengo aquí un vaso. ¿Sí? O si no fuera un vaso, puedes conseguir un frasco de Berger o de Gerber o lo que sea, ¿sí? Lo que quieras. Y ahí le vas a poner alcohol. Si no tienes alcohol isopropílico, no te preocupes, puedes ir a conseguir alcohol Lourdes. No importa, el alcohol que sea, ¿sí? Mientras no sea tequila ni Bacardí, no. No, alcohol del que usan para curación se vale, pero de preferencia alcohol isopropílico, que es el que yo manejo. Pero no importa, el chiste es que tengas donde, ¿no? ¿Sí? Para que ahí se meta. Y naturalmente, conseguirte una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación o una pila. Aquí tenemos la pila. Si le usas la pila, se te va a acabar la pila porque pues, vas a estar dándole corriente al motorcito. Vamos a intentarlo con las dos. Vamos a ver qué tal. No hay problema. ¿Mande? 4 o 5 horas, ¿no? Pues sí, pero de todas maneras, si tienes un alimentador de una fuente o tienes un alimentador que sea un eliminador, pues qué mejor. Pero digo, habrá quien me diga, no, es que no. Vamos a ver, esto ya ni jala. No sé si esté. No gira. No sé si le falta corriente. Ya la pila no servía. O los caimanes no sirven. Hay que checar sus caimancitos. Porque si no sirven, no van a trabajar. Aquí tengo una fuente. Déjenme usarla. Y la fuente le vamos a la vamos a regular a 6-7 voltios la fuentecita. De directa, ¿sí? 6 o 7 voltios de directa. Para que veamos si... Y ahí se va a quedar unos minutos. Vamos a ver ahí. Tenemos 14 voltios, ¿sí? De directa. Entonces lo voy a bajar, lo voy a regular. ¿Dije cuánto? Entre 6 y 7. Vamos a ponerle 8.25, se me ocurre, ¿sí? No importa. Esto se puede poner al motorcito. Vamos a ver la pililla, cuánto nos daba. Mira, la pilita nos estaba dando 8. Y con 8.56. No, bueno, es que a lo mejor está mal el cocodrilo. No es que esté mal la pila, acuérdate que hace rato yo lo puse y giró. Pero con la otra, esta pila, mira, la pongo y no tiene corriente, mira la pila, ¿ves? O sea, tiene 8 voltios, pero pues no. Pura mentira. O sea, la pila no sirve. Por eso te digo, luego falla o se te apague o algo. Entonces, aquí metes ya esta fuentecita. Y en este momento son las 1:40 minutos, ¿sí? Y ahí voy a meterlo en algo. ¡No, hace corto, profesor! No pasa nada. Todo está controlado y le voy a prender. Y va a girar ahí adentro. Y vas a ver burbujitas, mira. Ahí está. Quisiera ser un pez para poner mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Es cantarle, ¿eh? Si no le cantas, luego no preguntes por qué no queda, ¿eh? Pasar la noche en vela. Quisiera ser un pez. ¿Sí? A ver, ¿tú piensas que estoy jugando, Luis? Si no le cantas, luego... Hay gente que me dice, profe, hice lo que dijo y no jaló. ¿Le cantaste? No, entonces no hiciste lo que te dije. Así de simple. Así son los rituales. Perdóneme que te lo diga. A la gente que cocina, al mole verde no le metan la mano porque se corta. Que si la tamalera está enojada, que no salen los tamales. Si no me crees, pregunta ahí en tu casa y vas a ver cómo sí es cierto. La comida es quisquillosa.
No creas, no creas que te lo estoy diciendo nomás porque sí, pues todo tiene una razón. Entonces tú lo pones a nadar ahí y a girar adentro y tienes que ver burbujitas. ¿Sí ven las burbujitas o no? Sí, sí. No le vas a meter una Alka-Seltzer, ¿eh? Un sal de uvas picón ahí. O a la pecera le quitaste el motorcito. No, ahí se ven, mira. Y cuando las veas, tú vas a cantar. Quisiera ser un... ¿qué? Un pez. Un pez. Para poner mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Ay. Ahí está, ¿ves? Si no haces eso, compadre, te lo juro, ¿eh? Alejandro piensa que estoy loco y que no debo de hacer eso. Pero, ay, te lo digo por experiencia. 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Mentira, no es cierto. Lo que sí quiero saber es que esta cosa esté sanada, que esté curada. Esto es agua del templo de Salomón. Al Julián Álvarez le dicen el Whiskas. ¿El Whiskas? ¿Por qué? ¿Por qué? 8 de 10 gatos lo prefieren. Sí, no, qué bárbaro. Sí, tienes que cantarle, compadre. No me la sé. Buscas la canción Burbuja de Amor. ¿Cómo se llama el cuate? Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Si no te la sabes, por lo menos la pones en YouTube. Ajá. Y ahí. ¿Y el karaoke? Y ahí lo pones. Oh. ¿Sí? ¿Sí, Roberto? Sí, claro que sí. Sí, estoy viendo. Porque luego hay gente que me dice, no, es que... Y termina el ejercicio, pasó 3 horas y no quedó el motor. Te lo juro. Me dice, qué pex. Y ahí está todo. Todos ellos ya pasaron por ahí, mira. Todos ellos. ¿Verdad? Y ahí estaba el motor ahí. Y hay que contarle aproximadamente unos 20 minutos que esté ahí, o 10 o 15, el tiempo que sea necesario hasta que cuando lo saques y lo enjuagues. Sí, o cualquier canción, pero el chiste es estar de buen humor y hacer las cosas bien. Y no le ponga el voltaje fuera del alcohol, por favor, ¿sí? O sea, no lo esté aplicando el voltaje afuera, porque sí lo puede quemar. El motor se puede quemar si lo aplicas afuera del alcohol. Aquí adentro no, porque se hace una resistencia, ¿verdad? Que prácticamente no gira el motor a las mismas revoluciones afuera que adentro. ¿Por qué? Porque el alcohol está como frenando, está pesando. Pero lo que sí te digo es que las burbujitas tienen que estar ahí. Si no están las burbujitas, es porque no está girando. Y si están las burbujitas, ahí lo tengo, mira. Ahí están las burbujitas, mira. Ahí están las burbujitas. Hasta se oye ahí. Mira. Entonces afuera no. No, afuera no le pongan voltaje porque lo pueden quemar. ¿Sí? Y estando ahí dices, ¡ay, qué bonito! Y empiezas, quisiera ser un pez para poner mi nariz. Roberto, échame la mano. No. Y hacer burbujas. ¡Ah, lo que salga! Oh, 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 oh. Pasar la noche. ¿Ya te la bailiste? No. 1, 2, 3. Quisiera ser un pez. ¡Ah, inténtalo! Para poner mi nariz en tu pecera. Alfredo. Y hacer... ¿qué? Burbujas. Y así te pasas un rato, ¿no? ¿Sí? Y así. Así. ¿Ya? ¿De acuerdo estamos? Ahí lo dejas. Ahorita ya pasaron... Entre que cantamos o no, pasaron 5 minutos. Ya está, mi reloj se empañó, mira. ¿No? Ahí está, ¿de acuerdo estamos? Ahí se va a quedar un ratín. Ajá. En lo que averiguamos si Pinocho era o no era chato, ¿ok? Ahora, vamos con este otro motor. A este otro motor de acá le podemos hacer prácticamente la misma cosa. Solo que este tiene el cuidado porque este motorcito tiene una separación de una altura contra el sujetador de disco, es decir, esta parte, ¿sí? Por ahí está la reglita, ¿me la puedes pasar, por favor? Nosotros sabemos que es una altura de 2 centímetros, ¿sí? Que vamos a tener de diferencia entre el metal y el plástico. 2 centímetros, esa es la altura regular de un compact disc, vean ustedes. ¿Ya viste dónde quedó? Sí. Donde está la lámina, comienzo, y donde está el 2 centímetros, por ahí está a la mitad del plástico. No está arriba ni abajo. Vean, el 2 queda en medio del milímetro anterior del 2 y el milímetro después del 2. Uh-huh.
y aquí empieza el cero, desde donde comienza la lámina. Esa es la distancia que debería de haber siempre en este tipo de mecanismo. ¿Ya? Uh-huh. No más arriba, no más abajo. Esto es preciso, debe de quedar exacto. De lo contrario, tendrás problemas. Te lo digo de una vez. Habrá gente que te dice, no, pues ¿sabes qué? Es que yo no lo hago así. Yo lo mido con una moneda. Pero bueno, esto solamente aquí en México, porque en México solamente hay monedas de 5 pesos mexicanos. A menos de que en otro país también las usen, pero no lo creo. Pero por eso no lo hago una regla. Habrá gente que diga que poniendo una moneda de 5 pesos mexicanos, la diferencia es muy poca entre la moneda y el plástico. Pero le estás poniendo la moneda a la lente y la puedes rayar. No tiene caso. No hagan cosas malas que parezcan buenas, por favor. Mejor con 2 centímetros, ya te di dónde. Puedes ponerle pausa al video y ver la foto en dónde para que no haya ningún problema. ¿Vamos bien? Sí. Ok, ahora. En este caso, este motor no lo voy a lavar igual. ¿Por qué? Porque el otro lo estoy lavando y les voy a dar la otra técnica milenaria del señor Miyagi. Aquí lo que voy a hacer primero es la marca. Como el otro que marqué, este también lo voy a marcar. Mientras está haciendo, el otro está lavándose. Acuérdense. Oh, pasar la noche en vela. Ok, este de acá. Hacemos la marca exactamente idéntico en algún punto que nosotros elijamos. Por decir algo, yo elijo esto. Entonces le hago aquí una raya. La marca es siempre y cuando se desmonte, ¿no? Siempre y cuando se quite algo de aquí. Ajá. Y aquí lo hago coincidir con esto de aquí, con esto de aquí, con esta marca de aquí. Pues ahí están las marcas, ¿ven ustedes? Sí se ven ahí, brillante, sí, ¿no? Sí, sí. Uy, uy. Este de aquí, si lo llegas a quitar, no te lo recomiendo, pero hay gente que lo quita. Si quitas el sujetador para ponerlo, nunca, jamás des golpes. Porque si tú pegas sobre de esto, ya no va a girar igual el motor. Ya el disco va a estar desnivelado y vas a provocar que la lente esté sube y baja todo el tiempo. No se vale golpear. O sea, no se tiene por qué quitar, para que me entiendas. No tendrías para qué quitarlo. Pero si lo llegas a quitar, tampoco agarres. Digo, hay técnicas, ya lo verán en nuestros cursos, porque son técnicas más. Pero se supone, unas pinzas, sirve, ¿no? Un desarmador, se le puede poner calor. O sea, hay varias técnicas por si hay que quitarlo por alguna razón. Pero la mayoría, yo les recomiendo no lo quites. No lo quites de aquí esta cosa. Porque pierde su altura. ¿Sí? Hay unos que tienen un orificio aquí para que tú destornilles. Pero tener cuidado pues, si lo jalas, porque se te puede ir. Y te repito, la altura es muy importante y no hay que golpear para nada. Ahora, observemos un detalle. Ya te dije yo que la ranura del negativo está marcada junto con esto. Por medio de... Bueno, una ranura con el negativo, ¿no? Pero vas a tener que conseguirte unas pinzas de corte de estas, unas pinzas de corte frontal, el marcador de aceite delgadito negro. Ahí está, ¿no? A un lado del vaso. No. Vas a tener que conseguirte unas pinzas de corte frontal como las que tengo yo aquí, ¿verdad? Como estas, míralas. ¿Sí? Y a estas pinzas de corte, tú les vas a tener que ver que les hagas. Una carita enojada. Si no, van a funcionar. Pues fíjate bien. Aquí están tus pinzas. Míralo. Ay, güey. No te digas. ¿Ya? Entonces, estas pinzas son para qué? Para que tú puedas abrir esto. Y aquí, si te fijas, hay como una especie de doblez de la lámina del motorcito. ¿Ya? Tienes que estar cómodo para poderlo hacer. Vamos a quitar tantitos más para allá. Para que no me estorbe. Y lo que vas a hacer es abrirlo, quitarle la tapa con cuidado, mucho cuidado. Porque si no lo haces con cuidado, se te dobla y ya no lo vas a poder tapar después.
Estas pinzas te van a ayudar para eso. Sí, esas las ocupamos para cortar los sobrantes de las terminales. Voy a tratar de que ustedes puedan ver cómo le voy a hacer. Prácticamente es hacerlo hacia abajo. Así. Así. Y así. ¿Sí se vio cómo? Sí. Ahí está el doblez, mira. Que dice, nada más fue jalarlo tantitito para atrás. Tantitito. Lo puedes agarrar aquí. Ah. Y luego, ah. Y sigues, quisiera ser un pez. Porque estás haciendo esto y atendiendo al otro también. O sea, claro, claro, y que, no, por no favor. ¿Sí? Ya. Y luego, este de acá, el que sigue, sería este, ¿no? Sí. Ya no hay lío, ¿por qué? Porque yo me acuerdo que puse la marca aquí y la voy a hacer coincidir después con la marca de abajo. Entonces, no hay problema, incluso si se borra la polaridad, pues no había bronca, no había problema. Y luego vamos a agarrar aquí y hacemos lo mismo. Ahí. ¡Ay! ¡Ah, Stefan! ¡Oh! Quisiera. ¡Hola, bebé! ¿Cómo has estado? Ahí está, mira. ¿Sí? Ahí está. ¡Ay, este se vuelve! Y luego acá hay otro. Son cuatro, ¿eh? Sí, dos y dos. Tal vez no sepas quién. Cualquier canción que quieras, ¿eh? La de café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo. Las que quieras, le cantas, pero le cantas. Sí, por favor, para que no se fastidie tú. Sí, aquí por ejemplo, me apachurré mucho. Puedes doblar la lámina, tener cuidado para que no quede mal, porque si no, luego no va a abrir. Hay riesgo, ¿eh? Que quede claro que les doy al riesgo. Puede ser que no quede, puede ser que a la primera no te va a quedar, eso sí te lo digo. Juega con varios motores. A mí me quedó en el motor 3225. Okay. O sea, tienes 3224 por oportunidades eso se sabe para la letra de Juan Luis Guerra. Quisiera ser un B. No, como al. Híjole, ya no sé cuántos motores he abierto, pero. Pues como al motor. Yo creo que como unos 10 si me aventé. Antes de hacerle el bueno, ¿no? Antes de decir, ¡ay, güey! Aquí lo que estuve haciendo, o lo que pretendo hacer es abrirlo. Hay gente que luego va con el mototool y también le barra aquí. No recomiendo porque después hay que volver a doblarlas, a meterlas. Y también hay gente que al final le pone soldadura. También es buena onda porque hay que ver que se quede bien tapado. Porque si no dobla, no te va a quedar original. De una vez te aviso, ¿no? ¡Ay, se ve feo! Compadre, ¿qué quieres? Dicen toda la mandarina, ¿no? O sea, no puedes pensar que se va a ver bonito. No va a quedar original. Lo estás tratando cuando lo original era cambiarlo. Ah, pues te estoy diciendo, cámbialo. Cambia todo el mecanismo, no te preocupes. No, es que no se pudo, no, es que no se consiguió. Mejor lo de servicio. Bueno, pues dale servicio. Pero si le das servicio, déjalo bien. El otro motor tiene ahorita. Ya, mira, sigo hablando, ¿eh? No he parado el corte, sigo ya ahí. Tiene ya 5, 10, 15. No, estamos al 20, ¿no? 5, 10, 15, 20. Lleva 20 minutos ahí en él. Cuando lleve 20 minutos, puedes cambiar la polaridad si quieres. Invierte la polaridad o dejarlo ahí un rato. De todas maneras, no va a quedar. No, no es cierto. De todas maneras. No, no es cierto. De todas maneras, lo vas a seguir intentando. Ya si no te queda, al final cantas la de lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. ¿Sí me entiendes o no? Sí. Ok. Le vas a abrir tantito para que pueda ir saliendo el motorcín. Esto con detalles y con más cosas y con más ejemplos se ve en nuestros cursos. Por favor, revisen. Tenemos cursos a la venta de sistemas de audio, de fuentes conmutadas, de lavadoras de ropa, de electrónica básica, de tarjetas para aire acondicionado, de hornos de microondas, de qué más tenemos tú, de reproductor de DVD, de pantallas de LCD de plasma. Tenemos varios cursos a la venta, ¿no? ¿Ya estás? Ahora, con las mismas pinzas las abres y lo agarras de aquí, mira. Y lo vas a tratar de girar, a ver si gira, mira. ¿Lo viste? ¿Sí o no? Sí. Y lo vas a tratar de jalar tantitito, nada más tantitito, no mucho. Porque no lo vas a jalar hacia arriba, porque lo dañas. Porque esto tiene unas escobillitas. Ya, nada más viste que está flojo, ¿ok?
Ahora, vas a dar un ligero, no muy duro, un ligero golpecito, pero ligero, golpito aquí para que se venga toda la tapa con todo y todo. Pero no muy duro, nada más es un así de, toma. Así que, fíjate, como hasta jorteé para que, o sea, toma, o sea, no macho, o sea, toma, es, toma, ¿sí? Así como le vas a hacer así, toma, ¿sí? Y vas a ver si conoces esta po. Vamos a ver, mira. Ahorita le dice toma. Y mira, fíjate dónde está la altura de. Ya se está destapando. Uh-huh. ¿Viste? Ya va para afuera. Entonces la agarras y dices, bueno, otra vez. Toma, okay, que se enfoque bien la cámara, por favor. Toma. Ya. Salió. ¿La viste? Pero tienes que hacerle como. Toma. Uh-huh. Por favor, inténtalo. Uno, una, dos, tres. Toma. No, con esas ganas, no. Toma. Ay, Dios mío. Si tienes algún amigo que te pueda ayudar, con mucho gusto, pues ve y dile, a ver, pégale aquí. Toma. ¿Sí? Por favor, digo, no me estoy burlando, pero... ¡Por favor! Necesita que sea así, si no... Sí, es que luego hay unos que son muy machos y le pegan y... Muy bruscos. O sea, ay, qué tosca, ¿no? Con calma. Dale. Pero acá el compadre le digo, dale, y dice, toma. No, pues esas actitudes no. Ahora, observen, ¿eh? ¿Sí? Con mucho cuidado, aquí esto lo voy a recorrer hasta abajo. Y esto se va a quedar aquí, pongo mi mano. Y esto lo voy a girar. Pero no lo... Prohibido jalarlo, ¿eh? Prohibido jalarlo porque aquí tiene un plastiquito. Esto lo voy a girar y lo voy a ir quitando de ladito. Suavecito. Mira. Está así. Le hago tantitito para atrás. De ladito. No lo jalo hacia abajo. Sino que de ladito. Tantito. Y se ve ahí un platito, ¿verdad? Y lo voy a ir girando y poquito a poco a ver, ilumíname por favor, papi. Aquí. Despacito, suavecito. Más para acá. Ahí, mira. Me está dando miedo, Chucky. Mira. Ahí salió. ¿Lo viste? Si lo jalo, esta cosa de plástico se viene también. Pues, no, cuidado con eso. Y las escobillas se pueden doblar. ¿Ya viste? Sí. Oh, ¿se ve basurita? Sí. Okay. Ahora, con mis dedos y con las uñas que tenga, voy a quitar este taponcito. Una rondana. Ajá, como una rondanita. Ah, ahí está. Tequila Rondamón. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya lo viste? Uh-huh. Esto hay que guardarlo bien, celosamente. ¿Dónde estabas? ¿Con quién andabas? ¿Con quién andas hablando? Lo guardas celosamente. Lo guardas en algún lugar. Puede ser en el mismo, ¿qué? Bordecito o en otro lado que tú sepas que ahí lo guardas. ¿Sí? Lo separas. Porque se tiene que volver a colocar. Y ahora observen ustedes cómo está esta cosa de negra. A la cual le llaman colector, o le llaman rotorcito, o le llaman conexión del motor. Estoy hablando y refiriéndome a esta zona. Está negra. ¿Ya la vio? Sí. Es ahí donde hace contacto la escobilla. Uh-huh. La bobina no está rota, la bobina está entera. Obsérvenla bien, por favor, la bobina no está quebrada. Si al destapar ya ves un hilo volando, ya no sirve el motor. O sea, si ves un hilo de la bobina aquí, ahí está durante, así como que ¿qué anda? ¿Volando? Que no esté amarrado, el motor no sirve. Porque está roto. Pero es muy raro que eso pase. ¿Ya lo viste cómo está? Sí. Está muy negro. ¿Sí? Cuando lo lavas en el alcohol, ¿qué es lo que pasa? La escobilla rosa, está girando esto. Esto está girando. Entonces la escobilla rosa con esta parte. Y prácticamente se lava únicamente el contacto. No se lava todo. Solamente en donde hace contacto la escobilla. Que finalmente es bueno. Pero no es lo mismo que abrirlo y limpiarlo y quitarle por completo toda la mugre. Aquí tenemos una goma patrocinada por Gansito Marinela, ¿sí? Esta es de las... Cuando fuimos a visitar la fábrica del Marinela, nos dieron la goma hace muchos años.
De esas veces que vas a ¿cómo se llama? A la fábrica, ¿no? Y te dan las visitas guiadas. Las visitas guiadas, claro, Danny Gutter. Y entonces la te dan la goma. Esta goma, o te mandaron a la goma. Esta goma te va a servir para quitarle la mugre a la al rotorcito este famoso. Entonces aquí con el cúter, miren ustedes cómo le voy a hacer. Aquí tengo la goma patrocinada por Marinelos. Y le voy a hacer un corte. Así, miren qué bonito. En forma de triangulito. Como si fuera el triangulito de Boeing. Ahí está. Ahorita voilà. ¿Sí? Y así con esta forma, vean ustedes lo que va a pasar. Les voy a mostrar el antes y el después. Fíjense bien, por favor, no se vayan a cortar, vuelven a dejar el cúter en su lugar. Recuerde usted que esto tiene que hacerlo en supervisión y compañía de un adulto, por lo menos de un adulto responsable. De un adulto para niños de 30 años y en adelante. ¿Sí? Ok, vean ustedes cómo está totalmente negro esto. Es más, voy a bajar un poco más la cámara porque a mí me gusta la HD. Mientras no sea a chingar, ¿verdad? Porque a chinga. Ahí está, ve, mira. Ahí está. Que hay niños, que no seas grosero. Ah, le voy a poner contenido apto para clasificación C, para que luego no me reclamen. Ahí está, mira. Y con la goma que cortamos, simplemente voy a pasar la gomita encima y vean ustedes cómo la goma va a borrar la mugre por donde está pasando. Ahí es donde ustedes dicen, ¡oh! ¡Ay, güey! O sea, lo voy a hacer y dicen ustedes, una, dos, tres. ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! ¿Sí? Te lo juro. Sientes hasta un orgasmo cuando se pasa esto. Fíjate bien, Lo voy a mostrar de cerquita cómo está esto. Donde pasó la goma. Donde no pasó la goma, mira. Donde pasó la goma. Donde no pasó la goma. No borro bien. ¿La viste? O sea, lo estoy haciendo así para que veas. Para que mires. Mira. Sí, ahora se los paso a ustedes para que lo miren ahí con sus propios ojos. Ahí. Mientras están viendo esto allá, mis compadres. Ah, porque me decían que si dábamos clases presenciales. Aquí están los compañeros. Un saludo. Ahí van a salir a todo el mundo a YouTube. Hey, ahí está, compadres. Sí, damos clases presenciales. Nada más que ahorita pues ya estamos en final de temporada, ¿no? Pero esto sigue lavándose. Ahí está, mira, ya van a dar las 2 de la tarde, pelado. Sigue lavándose. Es más, ya lo voy a quitar. Lo apago. Y lo voy a quitar, ya me cansé que se siga lavando. Ya lo voy a quitar de aquí. Aquí tengo el motorcito. ¿Esto si lo metes en alcohol o limpia? ¿Mande? Sí, cuando lo metes en el alcohol, lo que pasa con el alcohol es que está girando la escobilla, está girando el motor, ¿verdad? La escobilla se queda estática, lo que está girando es el motorcito. Y entonces se va lavando solito al momento de girar. Se va pasando a limpiar nada más la zona que toca. Pero no limpia completo, porque no. Obviamente no es lo mismo. No más donde corre. Ahora aquí pues lo que tienes que hacer es escurrirlo, ¿verdad? Sacudírtelo y también el motor, ¿verdad? Sacarlo del alcohol y ¿qué? Bueno, si no quieres, no, eso es gratis, ¿no? Te vas a pésame un tanto de papel higiénico, por favor, para que vean cómo está absorbiendo aquí. Pétalo, por favor, tiene que ser pétalo, si no, no. O charmín. Cha, cha, cha. No es cierto. No importa, porque luego hay gente que un día le dije a un compadre que fuera a conseguir thinner de la marca Monais de mona de Monais. Y fue a la Comex y me dijo, yo quiero thinner Monais, ¿no, compadre? O le pedí para el bafle, ¿no? La de tela de juir. Y fue a comprar tela de juir. Para forrarlo. Okay, no, pues no, te las poncho, pues qué no. Es eso, por Dios, no seas así. Le vas a estar girando y vas a sacarle así para que se escurra. Observen cómo está mi mano en este momento, está seca. Lo giro y observen cómo está, cuando lo estoy girando, observen cómo se va mojando mi mano. ¿Sí se vio la diferencia? Ah, bueno. Entonces, esto significa que el motor hay que escurrirlo, hay que dejar que seque. ¿Y para qué? Para después proceder a lubricarlo.
Cuando estás haciendo esto, también le puedes hacer como si estuvieras haciéndote los dedos así. Y esto, pasaron 20 minutos para lavarlo, ¿sí? Yo sé que este video es largo y tediosísimo, pobres cuates. Pero a algunos les va a servir, qué bueno. Y si no, pues algún día me lo agradecerás, chino. ¿Sí? Sí, no. 20 minutos no. Estuvo 20 minutos en el alcohol. Tú nada más vas a estallarle así para que se seque. Está saliendo bien mareado. Porque... ¿Sí? Se va a secar. Tiene que estar seco antes de lubricarse. Okay. Se puede poner en el sol. Bueno, no, porque el sol está muy lejos. Pero al rayo del sol, sí. Así que luego gente dice, ¿lo puedo poner en el sol? No, güey, no llegas. Ni lo intentes porque vas a salir derretido. Y menos ahora que va a haber eclipse. Ah, menos ahora que va a haber eclipse. Claro, el eclipse. Ni lo vamos a ver. Mira. Le sigue saliendo, mira. Sí. O sea, tú piensas ya se secó, no es cierto. Dale así. Si te gusta el reggaetón, dale, mira, le vas a dar así. Hasta que, pues no sé, hasta que te des cuenta si, pues. Si secó, no. No sé, hasta que llegue la Navidad o. No sé, unas 3 o 4 mil veces. Hasta que tú sientas que ya no le sale más líquido. ¿Mandé? ¿No tienes una perilla? No, sí tengo una perilla, pero la quiero jalar así con la mano. Me gusta. Estoy acostumbrado, compañero. Sí, ya está automático. No, es que mira, tienes que girarlo por la simple y sencilla razón de que si tú lo pones a secar así al rayo del sol, fuera del cotorreo, o le pones aire, el alcohol, en ese alcohol que usamos es el normal, es el alcohol de la farmacia. Se hace blanquizco por dentro, se hace como polvito blanco. El alcohol isopropílico no lo hace. Entonces son diferentes alcoholes, por eso te recomendaba el isopropílico. ¿Un spray de aire para secarlo? Sí, pero ese spray de aire luego trae agua, trae líquido. A veces parece que no, pero sí. Y las compresoras también. Ahora, van a estarlo girando hasta que el motor chille. No, que el motor diga, ¡ya, güey! ¡Ya, güey! Porque hay una cosa indispensable que debes saber. El motor se reseca. O sea, el motor tiene una cierta lubricación en algún punto de sus ejes. Pero cuando lo metes en el alcohol quita eso. Entonces llega un momento en que el motor se va a secar y se va a resecar. O sea, se elimina el alcohol que tenía, se evaporó, se secó. Y aparte, el lubricante que tenía natural ya no lo va a tener. Entonces va a llegar un momento que el motor grite. Y te diga, ya güey, por favor, no mames, güey. O sea, eso es normal. Porque de todas maneras hay que lubricarlo al final del ejercicio. Pero vas a estar haciéndole así. Sí, por favor, tener cuidado de que si lo haces, pues que no vayan a malinterpretar que estás haciendo este movimiento. Entonces, de preferencia hazlo con las manos arriba para que nadie te diga nada. Sí, porque luego cada confusión que se da en las casas. Que aquí la manita. Sí, ahora, también le vas a estar haciendo así un ratito. Lo puedes dejar un rato y sigues haciendo otra cosa. Es más, ahorita ya lo podríamos checar. Esto no significa que ya quedó, ¿no? Significa que ya salió del alcohol, que ya pasó por su proceso de 12 pasos, ya aceptó que tiene un problema. ¿En serio? Ya hizo un inventario de su vida. O sea, ya está sanado, parece, ¿no? Vamos a ver, lo voy a checar aquí, tener cuidado con las terminales, que no se les vayan a doblar mucho. Ay, Dios nuestro. Y checamos el motorcito y mira, vamos a ver qué me marca. Está marcando aquí un valor, lo muevo y tendría que devolver a 11. Lo muevo, tendría que devolver a 11. Lo muevo, tendría que devolver a 11. Lo muevo, tendría que devolver a 11. Cayó en 8, lo muevo. Pero ya no está marcando arriba de 11. Lo muevo, 11, lo muevo, 11, lo muevo, 12, ¿sí? Lo muevo, 11, sí, debe de sujetar bien las puntas, porque si no, luego hay titubeos, por eso hay que ver cómo, fíjate, esto también es una cosa muy importante, que sepas cómo agarrar las cosas con una sola mano, ¿sí? Tenía mano de águila, o sea, te lo juro, el técnico electrónico tiene que saber tener mano de águila, ¿eh? Porque hay gente que está trabajando sola en su taller, no hay una tercera mano que le ayude, y no puede, esto que estoy haciendo yo con la mano, no lo puede hacer, así te lo digo. Mano de águila es esa mano que dice, ¡permiso! Se lleva todo, ¿sí?
sea, que ve desde lejos, así que... Así de que hay algo ahí. ¿Sí? Todos tenemos la mano de águila, nada más que algunos lo tenemos más desarrollado que otros. Por eso, tener cuidado si hay bocadillos en la casa, porque los niños de hoy en día tienen mano de águila. Ellos llegan y se llevan los pastelitos. ¿Ya? Entonces, tú tener, mira cómo está mi mano, ejercicio práctico, coloque su mano así. ¿Sí? Inténtelo y así, mira, sin que se esté moviendo. Ejercicios con la mano. Claro, para que pueda hacer esto así. Mira, y regreso. Sí. Ejercite la mano. Sí. ¿Y qué pasa? Ya quedó mi motor, ¿no? Sí. Sí. Esto ya está sanado. Está curado. Le pasamos por la puerta de Salomón. Le pasamos el aceite. ¿Sí, sí o no? Bueno, yo no sé. Cada quien se cura como mejor le convenga, pero aquí le pasamos por el alcohol. Sí. Y con eso. Ahorita va a dar su testimonio el motor. Sí, yo antes estaba alterado. No podía dormir. Motorcito va a estar ahorita reinando su testimonio. Me ponen a trabajar así. Mi vida es un asco. Pero hay una cosa. El motor no está lubricado. Ojo con eso. Va a haber un momento en que al momento de girarlo va a chillar de que no le gusta porque no está lubricado. Mira. Incluso se puede escuchar como que raspa un poquito y en algunos casos se va a escuchar un chillido infernal. Tú no me crees, pero bueno. ¿Sabes por qué quedó, Luis? Gracias a tus cantos de quisiera ser un pez. ¿De acuerdo estamos? Por eso quedó el motor. Pero hay gente que pasó, te digo, te lo juro, pasó una hora o media hora y no, no se quedó. ¿Por qué pasa eso? Porque no le cantó. Simple y sencillamente. ¿Sí? No, mira, realmente pasa que a veces están ya rotas, a veces están muy, muy sucias. O se abrieron las escobillas, o se reventaron las escobillas por dentro y nunca va a quedar ese motor, ya es inservible. Pero es muy pocas las veces. Solamente pasa, pues no sé, por allá por qué te gusta, por el África. Ahí sí pasa. ¿Sí? No sé, la verdad, no tengo idea. Lo que sí sé es que si le cantas, queda más rápido. ¿Vale? Si todo lo haces con buen humor, queda más rápido. ¿Okay? Lo vas a estar haciendo así para que se seque. Vamos a esperar ahorita un ratito a que chille, ¿sale? Ahí está. Pónmelo allá para que se termine de sacar ahí, que le pegue ahí. Mientras está eso, hasta allá estoy. Mientras está eso, yo voy a terminar de limpiar el otro cachito de este motorcito, ¿vale? Sí. Que esto es lo que queremos ver, que se limpie bien. Entonces, ahí está. Esto es lo mejor. Incluso miran aquí la mugre cómo quedó en la goma. Este procedimiento lo hemos hecho con esta 1,327,232 veces. De las cuales 1,327,221 han fallado. No, no es cierto. Así, entonces ya no vale la pena. Bueno, aquí le estoy quitando la mugre. Si ya lo topas y ves que está tan desgastado que haya zanjas aquí adentro, o sea que ya esté perforado como un caminito, ya no tiene caso porque entonces está desgastado y es porque en los DVDs pasa mucho, uh-huh. Se siente que ya no está la laminita normal, ya está... Pues esos canales... Se perforan. Por ahí tengo unos motores así, están mal. Tú pasas el dedo y se siente el hoyo de que se recalentó y se perforó la... Entonces ya no tendría caso, ya no tendría sentido. Y yo creo que son los que siempre están trabajando. Los que, ¿no?, están girando todo, every day, every morning, every night. Un saludo para todos mis amigos de Costa Rica, ya estaremos por allá viéndolos. Y a toda la gente que nos ve por Galavisión. No es cierto, no nos ven por Galavisión. Ahí estamos, entonces, miren ustedes, pero esto es suavecito, suavecito, ¿la viste? Obviamente esto deja residuos de la goma, puedes aplicarle aire comprimido o una brochita para quitarle los residuos de la goma, pero vean ustedes la diferencia ahora
Despierta el motor que en mí dormía. ¿No viste? Ahí está. Y aquí está toda, bueno, parte de la mugre quedó en el, en este, en nuestra, en nuestro banco de servicio. Ahí está, miren ustedes, la mugre. Ya está, pásame, no me pases nada, creo que no tenemos aire aquí, ¿verdad? No. Bueno, le soplas, no pasa nada. O le pasas la brochita, no pasa nada. Ahí no hay problema, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Hoy está sí. Bueno, hoy está bueno, hoy está bueno. ¿Sale? Uh-huh. A que no le quede gomita por adentro, que no quede problema. Le puedes echar aire comprimido o soplarle, pero con cuidado para que no queden salivas por ahí. Si quedan, pues espera a que se seque y ya. No pasa nada. Ahora, esta tiene realmente tres laminitas. Son tres, no son dos. Te las voy a mostrar en este momento. Fíjate bien cuántas laminitas vas a encontrar aquí y aquí. Ups. Es una división de tres laminitas, fíjate bien. Una, la de abajo, y arriba hay dos más. En total son tres laminitas. ¿Ya las ven ahí? Está la, uh-huh. Ahí está separado. Cuando quieras checar que el motor esté bien, que no esté roto, simplemente vas a verificar que entre esas laminitas te dé los 11.9. Casi nunca va a estar roto el motor, ¿eh? Solamente cuando veas un hilo ahí volando. Pero te voy a tocar una y tocar otra. Y entonces ahí te da los 11. Que sería lo que te da las escobillitas. Ahí está, pues. Y finalmente, pues tendríamos que limpiar las escobillitas, que son estas. Préstame, por favor, un pedacito de hoja. De hoja blanca. Si puedes. Para que nosotros hagamos la limpieza de las escobillas. Eso se puede hacer con una hoja o con una pequeña lijita. No, hoja. Te dé una hoja blanca de allá, por favor. Esto es muy delicado, las escobillas se dañan muy fácil, son muy delicadas. Pues con una hoja normal, una hoja de esas de papel bond, ¿sí? Tú lo que vas a hacer es muy fácil, vas a volverlo a doblar. Usted va a llamar al número 01800, profe Orozco. Usted es la neta del planeta. Y usted va a doblar las hojas. En esta forma. A que usted pueda colocar. Que esté rígido. Que esté durito. Y luego usted va a hacer una forma de triangulitos. Así esta forma. Como si fuera un avioncito. ¿Ya? Y aquí usted va a poner. Va a poner alcohol. Y el alcohol va a quedar aquí, este está duro, el papel está durito, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces usted va a poner el dedo, aquí está el vaso del alcohol. Ya veo la gente que me va a criticar ahí, no se burle del templo de Salomón. Compadre, no me estoy burlando, estoy parodiando. Es que así pasa, aquí en México hay mucha gente que ve esos programas. Quiero que esté sanado, que esté curado. Entonces mira, fíjate bien, ¿eh? Ve cómo está mi papel blanco, ¿eh? Y ahora pongo mi dedo abajo para que sostenga la uña. Mira, mi dedo entra y paso esta cosa así encimita, mira. Y así, mira, ahí está. ¿Te fijaste que se llevó la mugre? Sí. Pero le voy a hacer suavecito, suavecito. Vaya a lavar suavecito. Sí, exactamente. Como el compañero me está diciendo. Y también puedo ocupar lija. Pero si ocupo lija, líjate bien. Debe ser del número 1200. Líjate bien. Vamos a quitarle tantitito. Sí, son tres. Son tres, mira. Ahí ya la doble, mira. Ese es un detalle, ¿eh? Sí. Tener cuidado. ¿Ya te fijaste cómo la doble? Sí. ¿Tienes unas pinzas de pilar, por favor? ¿Me prestes? Por ahí tienes unas rojitas. Si pasa lo que ahorita, que esto fue totalmente a propósito. Ajá. Mira qué pasó con la escobillita. ¿No te fijaste? No importa. Si pasa esto... Vas a tener que conseguirte unas pinzitas como estas
de depilar. Y entonces vas a tener que ir aquí y apachurrarle para enderezar la escobilla. Porque si doblas la escobilla, se rompe, se lastima, ¿no? No importa. Ahora, si queda así, tampoco te preocupes. De todas maneras, hay que darle un poquito de tensión. Ahorita vas a ver. Esto fue con la hoja, ¿eh? O sea, al momento de darle el servicio, mira, pasa esto. Esto puede pasarte, y más si es tu primera vez, como yo, que ahorita es la primera vez que lo hago. No es cierto. Pero lo agarras de aquí y lo aprietas. ¡Oh! Y ya. Oye, pero ya no va a quedar igual. Compadre, le estoy doblando. No se conviene estarlo desdoble y desdoble, porque se puede romper. Pero no te preocupes por eso. ¿Sale? Si se te pasa eso que pasó aquí, no hay problema. ¿Por qué? Porque finalmente a todas las escobillitas juntas, es más, como puede reventarse este pedazo de blanco abajo, esto que está abajo, no hay problema. De todas maneras hay que darle una cierta tensión a todas. Sí, a estas y a estas de acá también. Así. O sea, se le va a dar tantita tensión para que haga mejor contacto. Pero puedes devolver. Mira, más o menos ahí quedó, mira, ¿ya viste? Más o menos. Un papelito mágico. ¿Ya viste? Y ahí está. Eso no importa que quede así. No le pasa absolutamente nada. Ya está. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Ahora vamos a poner el taponcito. Vamos a poner el taponcito de esta cosa. Vamos a ver, ya van acabando. Vamos a poner el taponcito aquí, que es la rondanita. Tequila Rondamón. Y lo vamos a poner aquí así. Y para meterla, no se te ocurra meterla así como la quitamos, girándola y de lado, ¿no? Sí. Igual, alúmbrame, por favor, compadre. Compadre. Vamos a meterla igual como la quitamos, girándola. Y con cuidadito, cuidadito, cuidadito. Mira. Ahí está. ¡Ay, güey! Y lo vamos a buscar la posición que teníamos originalmente, Manolo. Y luego que ya la hayamos encontrado, lo que vamos a hacer es bajarlo para que clique. ¿Cliqueó? Y lo que sigue es, primero, antes de girarlo, porque puede ser que esté mal metido, antes de girarlo, medirlo. Medirlo con el multímetro, no con la regla, ¿eh? Porque luego, así como está, sin girarlo. Es que medirlo puede ser la altura. Así, no, medirlo con el ohmómetro. Y aquí vemos, nos está dando. Vamos a poner el multímetro para que se vea, Manolo. Que se vea. Y entonces le vas a dar aquí. Ahí está, mira. 11.7. ¿De acuerdo? Okay. Y lo vamos a girar tantito leve. Vamos a verme tantito que no pegue la lámina. Ahí está, ahora sí. Y regresa. Lo giramos tantito. Y regresa. ¿Eh? Así es como vamos viendo que sí quedó bien el OMS, ¿sí? Ahora, esto no ha acabado aquí. Nosotros ya lo metimos, ya cliqueo aquí. Lo voy a girar. Y tengo que ver que no gire y brinque cuando gire, que se sienta bien el giro del motorcito. Y ahorita todavía está abierto. Aquí habrá gente, insisto, les hay técnicas. Habrá gente que diga, no, es que para taparlo es un rollero, mejor le pongo soldadura. O sea, hay gente que agarra y hace esto. ¿Dónde está mi soldadura, compadre Filemón? Filemón Pantoja, el día de hoy vino a acompañarnos. Y la pastilla pues se cayó, ¿no? Bueno, haz de cuenta que hay gente que va a decir, le voy a poner soldadura, y agarra y le intenta poner soldadura al motor. ¿Sí? Si le intenta poner soldadura al motor, fíjense bien lo que va a pasar. La soldadura no le va a entrar porque esto no ha sido raspado. Tendría que hacerle, para que entre la soldadura, tendría que hacerle un pequeño raspado, porque si no, de lo contrario, la soldadura no pega bien. Tendría que hacerle un pequeño raspado en la orilla
digamos que quiero sellar esta cosa. Y la bronca va a ser que ya no se va a volver a abrir, ¿eh? A menos de que después definitivamente lo quieras volver a hacer. Hace este tipo de raspado, mira, como lo estoy haciendo yo aquí, ¿te fijas? ¿Para qué? Para que la soldadura pueda entrar. Y ya que está, ponerle tantitita, pero muy, muy poquitita de esta grasita. No le pongas nada casi. Es muy poquito. Ni le pongas flujo, si te va a meter la cosa es ahí. No, el chiste es que sea casi, casi pura soldadura. Y que se lo puedas poner así. Y que sea bastante buen calor. Pero no me gusta porque realmente, para mi gusto se ve feo. No me gusta ponerle soldadura al motor. Pero es válido, o sea, eso es válido. Yo aquí te digo, quedó así porque pone la parte de arriba, pero ahorita lo corrijo. Galvanizado, ¿no? Sí, eso es válido. O sea, te lo hago válido porque el objetivo es sellarlo. O sea, el objetivo es que el motor quede cerrado y tú te vas a valer de una técnica de ponerle soldadura, si quieres. Pero también con hay unas pinzas que por aquí tenía, compadre, Filemón, compadre. Por ahí búscame una pinza grandotota, no, una pinza gorda, grandota. Ándale, mira. Con estas pinzas chiquitas, mira, ¡ay, güey! ¿Sí? Con estas pinzas chiquitas que tengo, puedes hacer, ¿verdad? El cierre del motorcito. Entonces agarras aquí y lo cierras. Lo agarras así y lo cierras. Tantita presión, ¿no? Sí, tantita presión para que se amolde. No le vas a golpear. Hay gente que al motor no lo vas a golpear. ¿Sí? Pero igual puedes poner las dos. Puedes poner una soldadura de un lado, otra soldadura de otro lado y luego y también el ¿o nada más por apretar? El apretarle, ¿sí? Ahora te voy a mostrar cómo queda porque ya me estoy yendo mucho tiempo. Pero prácticamente lo que te estoy avisando es con unas pinzas grandes, que estén bastante grandes, a ponerle así y lo vas a apretar de las orillas para que esto se doble un poquito la lámina. Vamos a ver si alcanzas a ver cómo de este lado. Sí, sí, no, espérame. Se movió tantito para adentro, o sea, la lámina que moví yo para afuera se metió un poco. Esta está abierta, esta de acá fue con la soldadura. Pero hay que buscar la manera de que la lámina se doble hacia adentro. Para que ya no se destape, pues. El chiste es ya no se destape. O definitivamente sellarlo con la soldadura. Aunque no sea en todos lados. Nada más con que le pongas en dos puntos, ya no se te va a abrir el motor. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Sale? Ahorita te muestro cómo queda. Y esto no se ha lubricado todavía, ¿eh? Ojo, pásame otro motorcito, por favor. Es que ya el tiempo se me está yendo muy rápido y no quisiera yo que pasara más. Porque al otro motor todavía hay que lubricarlo. El otro motor, si no, aquí están las pinzas de pilar. Si no lo lubricas, vas a tener problemas después. ¿Sí? El motorcito chilla, grita. Porque hay un momento en el que se seca el eje. Entonces, sí, entonces hay que tener ese cuidado de lubricado. Te voy a decir en dónde se lubrica. Vamos a ver qué pasa. Se supone que ya está seco. Hasta ahorita no se escucha que grite, pero hay veces que él está así y se escucha. Se amarra, pues. Se tranca, ¿no? Sí, yo a veces me paso así un ratito para ver que no chille, pero te lo juro, le haces así. Y chilla, hay un grito que pega el motor. Entonces aquí lo que tendrías que hacer sería lubricar en esta parte. Puede ser WD-40 o con Silijet. Pero ahorita no ha chillado, por lo menos. O sea que no está tan peor. Pero sí nos ha pasado que le haces así y se escucha un... Ahorita no lo ha hecho. Pero de todas maneras, esto es de ley. Tú vas a lubricar, pero no lo vas a llenar de este lubricante. Solamente le vas a poner aquí abajo donde va el engrane. Tantitito. No le vas a... Sí, no lo vas a meter a que esté como el alcohol, ¿no? No. Nada más es tantitito. Mira. Hasta ahorita no ha chillado, ¿eh? Cuando quieres que chille, no chilla. Y cuando no quieres que chilla, chilla, ¿no?
Pero bueno, estás. Ahí va, ¿eh? A ver si alcanzan a escuchar. Es que ya me dolió los dedos, Manolo. Que ya me han dolido los dedos. Nomás están haciendo patos. Yo dije que chillaban. Pero se escucha, ¿eh? Se siente que está bien, gira bien, pero no está lubricado. Es que tú tienes que sentirlo, o sea, tienes que hacerlo y ver cómo es. ¿Cómo es lo que te estoy diciendo? Porque incluso lo puedes girar así y sientes como que vibra un poquito. Cuando lo giras así como lo estoy girando yo ahorita. Sientes como que vibra un poquito, como que algo le estorba. Pero no es que esté mal armado, ese ni siquiera se desarmó. Sí. Y si este yo lo desarmara ahorita, vas a ver que no está completamente limpio, ¿eh? Marca, pero no está completamente limpio porque solo se limpió donde roza la escobilla. Sí, la otra parte, de arriba y de abajo no. Se los voy a pasar aquí a los compañeros antes de que lo lubrique para que vean cómo se siente antes de lubricarlo, porque si tiene una forma que se siente como que vibra un poquito, y después ya que le pongamos el lubricante, cómo se siente distinto cuando tiene lubricante. Ahí va, mira, oye, ¿oyeron? Como un ronquidito. Sí. Ahí va. Ahí empezó a arrancar. Mira. Sí, pues ya está más seco. Ahí empezó a arrancar, Mira. Esto siempre pasa, por eso dije, ay, qué chale. Ahí empezó a arrancar aquí. Esto no debe de ser. O sea, no, el motor no debe de roncar. Si te ronca es porque no está lubricado. Ahí se los paso, le hacen. La misma vibración es por lo que no está lubricado. O sea, está aquí es donde se lubrica, en la parte de arriba. Pero ya se empieza a escuchar cómo está reseco. Se los paso, por favor, mientras sigo tapando el otro. Uh-huh. Y le hacen así para que sientan antes de que lo lubrique. Y luego se los paso lubricado para que vean la diferencia. Bueno. Por favor, a los compañeros. ¿Sí? Así. Uh-huh. Como si hicieras un... Como la pirinola, ¿no? ¿Sale? Y a ver, te lo paso. Ahí lo juegas. Ahí estás en televisión... Nacional. Cadena nacional. Eso. Ahí fuerte. Pero no se ve bonito. Pues ya sé. Pétale fuerte, güey. ¿Sí? Pero por cuestión de tiempo conviene más cambiarlo todo. Sí, por cuestión de tiempo conviene más cambiarlo, pero la bronca es que luego no estás en sitio o simplemente no quieras gastar o no te dieron presupuesto o quieras experimentar. Bueno, si no quieres, no lo hagas. Ve y cómpralo. ¿Y qué? Fue lo primero que dije. Cámbielo. ¿No? O sea, lo vas a dar servicio por alguna razón. Sí, por alguna razón tuviste que dar el servicio, o era de noche, o ya urgía, o alguna cosa. No, pero lo mejor sería cambiarlo, sí. No, pero con esto nos damos cuenta y sacamos medidas y sabemos cuánto debe de dar, sí, con esto de estar armando y desarmando, y vemos cómo está por dentro, o sea, ya viendo la raíz ya uno con el problema, ¿no? Es correcto. Tiene como fricción. Sí, tiene una friccióncita y no la he lubricado. Acuérdate que cosa que no lubriques, pues va a costar más trabajo, ¿verdad? Ahora ya vimos por qué falla, porque está muy sucio. Así es. Entonces, por cuestión de tiempo. Ahí va, mira. Sí. Ahí ya le doblé y ya empezó a doblar la lámina, mi para adentro. No ha cerrado completamente, pero ahí va, mira. Igual te digo, puedes cerrarlo y además ponerle un punto soldado de cerrado y ya. Ajá. Lo voy a terminar. Ahí ya está. Precisamente por eso. Mira, ya quedó aquí y ya nada más le tallé ya ahorita y le vamos a poner su soldadurita
de este lado para que selle de un lado del otro y ya con el doblez ya quede bien. Okay. Entonces, es lo que se puede hacer para que no se destape más. Porque si no, un golpecito o algo, digamos, si no queda bien, obviamente hay que sellarlo con presión aquí ya. Pero aquí ya doblé la lámina, se alcanza a ver que ya se metió. Ajá, ¿no? Sí. Digo, por si después necesitaras desarmarlo otra vez, no, no te ocurre tanto trabajo. Pásame el motorcito, por favor. Y vamos a cerrar ya esta sesión. Esta clase magistral, güey. Pero bueno, aquí, pásame una bolsa para componentes, por favor, si tienes. Cuando te vas a lubricar, vas a poner tantitito al WD-40 o Silly-Jet o algo que sea lubricante. Escuchen. ¿Me escuchan? Sí. Ese ronquido no va. Ese ronquido no va. Ese ronquido no debía estar. Entonces, para eliminarlo, tú vas a tomar una bolsita. ¿Sí? Sí, pero digo, esto es normal. Digo, cuando se mete en el alcohol. Eso es normal, eso es completamente normal que pase, que se reseque, en algún momento en que se reseca. Entonces, lo único que se hace al final, ya de todo el proceso, es lubricarlo, pero no se le pone mucho. Se agarra, en este caso voy a ocupar WD-40, y se le pone a una bolsita. Debería ser más chica la bolsa, pero lo voy a ocupar con esto. ¿Por qué? Porque con la bolsita, yo lo que voy a hacer es poner la bolsita aquí para que le dé de comer nada más ahí y le caiga una gotita aquí. ¿La vio? Con una gotita que caiga de lubricante ahí es suficiente. Ya fue todo. Ya. Se le va a quitar el brinco, se le va a quitar el rechinido y listo. Nomás le paso el dedo y ya está. Ahora sí suena bonito. Este sonido es el normal. Ese es el normal. Hace rato estaba como roncando. Y en algunos casos chilla. Sí. Y si lo giras, ahorita que lo giren ustedes van a ver que ya no brinca. Ahí te lo paso. Vale, sí. Sí, y ya poco quedó. A poco se va. Sí, ya no. Con eso ya no. Obviamente esta bolsita pues te quedas. Ya sea que tires y se lo ocupes para más después. Ya está. Entonces ya está la diferencia. Se siente luego. En cuanto al giro, y pues con una brochita le vas a pasar aquí para quitarle todo lo que pudiera tener de mugrita. A veces este engrane se rompe, ¿eh? Este engrane me lo he encontrado abierto. Cuando lo veas que está abierto por arriba, ya hay que cambiarlo. Este engrane también lo venden como refacción, porque estos engranes, te digo, se lo que decimos aquí en México es se cascan, se quedan sin dientes, ¿no? Y ya, ahora digamos que aquí en este caso, pues lo que sigue es montarlo, estamos finalizando. Todo esto es parte del servicio que se le da al reproductor de compact disc de un sistema de lector, ¿verdad? Entonces prácticamente es parte del servicio que se le tiene que brindar. Ahorita ya vamos a colocar los tornillitos, se ponen en el desarmador que ya está previamente imantado, para que queden en la punta y no se caigan. Y entonces ahora se coloca el motorcito que se dio servicio en el alcohol. Claro que nosotros hicimos una marca para que no nos equivocáramos y coincidimos marca con marca. Ahí está, ¿no? Uh-huh. Fíjate, entró re bien. Y ya nada más buscamos la posición del tornillito que quede bien aquí abajo. Sería así, ¿no? Ahí está, ¿no? Okay. Y ya lo metemos. No lo apretamos mucho. Diremos aquí en México al llegue. Para que podamos poner el otro. Aquí así está este. Aquí así está este. Cuidado con él porque te digo, luego vuelan. Ahora, si se te llega a perder, sacas de otro mecanismo. Debes tener muchos mecanismos estos porque seguramente has cambiado muchos pickups. Y si no, vas a estar cambiando. Los tornillos los puedes sacar de otro, no hay problema. Si se te llega a perder, porque luego, ¡ay, mi tragedia! Voy a salir en la Rosa de la Guadalupe. No, compadre, no. Sí, ahí está.
¿Ya? Y el motor quedó sellado, el de arriba con soldadura y, o sea, reforzado con soldadura y con presión. Uh-huh. Y ya este ya quedó. ¿Sí? Ese es en cuanto a esta parte. En cuanto a esta parte se refiere, ahorita vamos a ponerle. Estos hay que lavarlos, ¿sí? Estos hay que lavarlos y lubricarlos, me decías, lubricarlos, ¿no? Sí. Vamos a mostrarte. Primeramente, vamos a tomar en cuenta que estos engranes hay que lavarlos bien. Estos se lavan con agua y con jabón para quitarle completamente la grasa. A veces hay cucarachas, a veces hay pelo, a veces, no te digo que me he encontrado aquí, ¿no? Pero lo que sí me he encontrado, muchos son los huevos de la cucaracha, los bumbutitos. Eso hace que también se brinquen las canciones. Ahora hay que lavarlos y se pueden engrasar con un producto que se llama vaselina, que se usa para los bebés. Es como una grasita para los bebés. Con esto se pone. Es una cremita. Y ándale. O brillantina palmolive, que es también como para el cabello, ¿sí? Ya sea líquida o en pasta. O aceite negro. También, ¿sí? Pero en este caso el aceite se ocuparía para nada más para el riel. Es decir, aquí es como grasosito, como espeso, y aquí podría ser como líquido. Se puede ser, ¿sí? Para que se lubrique. Y en este switchito, que se llama switch límite, también habrá que darle un servicio, porque los platinitos se van poniendo negritos. Aquí lo voy a quitar hacia arriba, y observemos cómo están negros los platinitos. Lameado. Entonces, igual con una goma, esto se puede quitar con la goma, y se le da el servicio para que se le quite lo negro al platinito que está aquí. Todo esto, digamos, les estoy convidando una probadita de uno de mis cursos, ¿sí? Para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Eso se ve tanto en los cursos de radiograbadora como en los de mini componentes, con detalle, porque esto es una marca nada más, pero hay muchas marcas, hay diferencias y hay cosas que podemos hacer, ¿ya? Y en cuanto al láser, pues también hay formas de darle servicio. Y bueno, pruebas que se pueden hacer y más cosas. Lamentablemente el tiempo ya se me está yendo, pero prácticamente eso es lo que nosotros vamos a estar cuidando de colocarlo. Ahorita ya nada más es mostrarles que al final ya quede todo en orden, y obviamente ya que quede en orden, verificar los motores por fuera nuevamente, ya con la placa y todo, para que vean que ya resolviendo los motores y dándole el servicio al pickup, que sería un detalle que también hay que darles una sesión, porque el pickup no nada más es limpiar la lente. Hay gente que piensa que el pickup nada más es agarrar y limpiar con un cotonete la lente y ya está todo. No, el pickup también tiene un modo de darle servicio que ayuda también para mejorar su estado físico y mecánico, ¿verdad? Y después volverlo a montar. O sea, todo tiene una historia. Si se dan cuenta, ahorita ya nos hemos pasado un buen rato aquí y nada más fue para los motores. Yo lo que quería era cómo se le dan servicio a los motores, que era el asunto del compañero realmente, porque ni siquiera hemos visto una falla real en esta clase. Eso se ve en nuestros cursos, que quede claro que todo esto a detalle se ve en nuestros cursos de especialidad que tenemos, tanto de sistemas de audio, radiograbadoras, electrónica básica, el de pantallas, bueno, dependiendo de los temas que estemos checando, pero lo que acabamos de ver, yo creo que va a ayudar por mucho a resolver muchas fallas. La mayor cantidad de fallas en un CD son a raíz de los motores. Ya, digamos, para finalizar, si no tienes otra forma para darle mantenimiento, darle servicio a las cosas, lo que te recomendaría sería aplicar aire comprimido. Hay formas de aplicarlo también, ahorita no lo voy a hacer porque ya se me fue el tiempo, y limpiar la lente. Y ya una vez que esté limpio la lente y que se viene el amortiguador y que tenga buena el aire, ya se monta todo, y muchas veces con eso va a volver a funcionar el equipo. Y sobre todo, si tienes falla de que se te brincan las canciones o te repiten las frases, puede ser más por los motores o puede ser más por los engranes. Entonces no es el disco. No, la mayoría de la gente saca el disco y lo limpia. Y eso lo raya el disco finalmente. No tiene caso. El disco no tienes por qué estarlo limpiando. Lo más que podías tener es una huella. Pero aún con una huella el disco va a ser bien leído si el láser está bien.
No, lo que hace la gente es saca el disco y lo frota en la panza, en el vientre, como si eso, como si estuviera masaje. Pues no tiene caso. El disco incluso rayado debe ser leído. Solamente que estuviera un rayón completamente marcado. O a ver, pásame un disco compacto que quieras. De aunque sea virgen no le hace. El asunto es que notas una cosa, mucha gente se preocupa mucho por el disco en la zona de la mica, con la parte de abajo. Y realmente lo que te debería de preocupar es la parte de arriba, no la parte de abajo. ¿Sabes qué? Me da curiosidad y qué bueno que lo comentaste, porque te digo, aquí tú abres la boca y sale, bueno, no tú, cualquiera. Abren y me dicen una cosa y de una cosa sale a otra. Mucha gente se preocupa por este lado del disco, por esta zona. Ay, que si las huellas, ay, que si los rayones. Ya lo estoy haciendo a propósito ahorita. Mira, el pasé el dedo y mira, luego es delicado el acrílico que tiene esto y lo daña, ¿no? Pues esto, que la gente te digo que hace esto y se lo frota y, ay, es que, como los gorilas, ¿sí? Piensa que con eso, compadre. Y cuando dejan los discos, en lugar de dejarlos así porque se vayan a rayar, los dejan así. Pues compadre, te voy a decir una cosa. Esto es una simple y llana, simple mica. Esto se puede pulir. Si el disco se te llega a rayar, hay productos que son para pulir. Sí, claro. Pero si de acá esta cosa, digamos que esta cosa, llegase a tener un problema de que se te levantó tantitito el impreso del original, mira, cuando pase esto, ya el disco está inservible. ¿Por qué? Porque si te fijas, queda transparente, el rayo láser no se va a reflejar. Y mira, aquí ya este disco está completamente inservible. Entonces, realmente lo que debería de importarnos no es la mica de aquí, sino la parte de acá. Y toda la gente pone el disco así porque no se vaya a rayar. Pero esto se puede rayar y se puede pulir. Pero esto se raya y ya no se puede pulir. Y aguas, porque aquí. Sí, no, esto se. Mira, por ejemplo. El otro día dejamos un disco y aquí usamos tiner y alcohol y tú sabes todo lo que... Y dejaron el disco así para que no se rayara. Y cuando lo levantamos había un puntito del tiner que quedó en el impreso. Se hizo ahí y el disco quedó inservible de la canción, no sé, de la 1 a la 3, no se oía. Afortunadamente no lastimó el TOC. El TOC es el Table of Contents. Sí leyó cuántas canciones tenía, pero le ponías play y se perdía la lectura. Porque era un puntito nada más de líquido lo que le quedó. Entonces, digo, es curioso lo que acabo de mencionar, pero si se te daña del impreso, donde está la carátula impresa del artista, es peor que si se te raya de acá. Acá se puede pulirse. Y te lo juro, me han tocado discos que han sido leídos incluso con rayones de este tipo, mira, así. O sea, los estoy haciendo a propósito. Lo vemos así, decimos, no, ya, ya no. Y lo sigue leyendo. Cuando el láser ya está mal, en algunos discos piratas o discos que están rayados, se escucha como un ruido. Pero es porque el disco está ya, el láser ya no tiene buena ganancia. Pero te digo, cuidamos mucho esta parte cuando el problema, lo que deberíamos de cuidar, está aquí. Mira, ve, esto está súper delicado. Mira, no le estoy haciendo duro, te lo juro. Ahora, claro, uno que está impreso original tiene una capa más gruesa. Pero finalmente lo que deberíamos cuidar es esto. Mira. Hay gente que luego le pone un diurex o le pone una marca y cuando lo levantó, puto. Este es mío, de Miguel Bosé o no sé, ¿no? No sé, hay gente que luego lo... Te lo juro, esto es muy delicado. Aquí bueno, arriba. ¿Ponerle un protector ahí encima? Hay unos protectores... Pues mira, si el disco es original, yo creo que primeramente lo vas a cuidar porque es original y sería más caro. No, no lo vas a estar dejando sin el estuche, ese sería una estupidez. Porque incluso le ponen otro disco encima y ese te puede rayar, o sea, te lo juro. No, en todo caso, si lo quieres tener afuera, pon un sobrecito. Pero por ejemplo, aquí te estoy pegando una cinta. Y este no tenía tanto pegol. O sea, esto que hice esto es cinta de aislar. Y sí, te lo juro, no tiene tanto pegamento. Nada más eso así. Y veamos.
Lo grabado está aquí. Esto es pura mica, entiéndame. Esto es pura mica. Tipo, es el protector, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. ¡Ay, güey! No. Ten cuidado. Porque la gente pone el disco así para que no se raye. No, sí. Póngalo así. Que se le raye lo de abajo, no le hace, lo pule. Pero no. La gente no. La gente dice, no, es que se va a rayar. Aquí te lo juro, hemos tenido... Es más, aquí lo he pintado y lo he pulido otra vez y ya, bueno, queda bien. Pero acá ya no. Se daña el serigrafiado y ese disco es inservible. Es lo que luego les pasa cuando hay lugares con humedad. Por eso te digo, hay que guardarlos en su estuche las cosas. O sea, cuida tus cosas. Pero bueno, estábamos diciendo para que veas que lo que importa este disco. Bien, y no te digo, no tiene tanto pego. Más que ya sabes cómo hacerla a través. Porque, bueno, lo digo para aquellos hermanos traviesos que odian a sus hermanos. Si quieres molestar, pues si quieres echar a perder un disco, la mejor manera es rayando la parte de serigrafiada. ¿Sí o no? Sí. Bueno, niños, les voy a mostrar ya nada más cómo quedó. Y listo. Y pues hay que darle servicio. Y los espero en mis cursos. Ahí con los compañeros de todos los cursos en todas las partes del mundo que nos siguen. Esperando que esta información sea de su agrado, de su utilidad. Nada más les muestro cómo quedó. Y nos vemos en la próxima, aquí y solo aquí, en la Escuela de Electrónica y Computación, profesor Guillermo Orozco. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, todo este proceso se lleva varias sesiones. Vas a tener que destruir, vas a tener que romper. Y si no eras un manotas, tendrás que hacerte uno de vez en cuando, porque todos así hacemos siempre. Practica, destroza, pero cuidado para que no vayas a comprometer tu economía o tu bolsillo o los aparatos de tus clientes o clientas. Señoras y señores, muchas gracias. Como siempre, es un placer y un honor para mí estar con ustedes en la Escuela de Electrónica y Computación. Profesor Guillermo Orozco. Hasta la próxima.